¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Juego de dos, equipo y afición. Los ovidistas, no cabe duda tienen que estar contentos y no es para menos. Después de lo, sucedido en Gijón, de lo sucedido en Gijón, donde sucedieron muchas cosas, los azules se repusieron de la mejor de las maneras y goles son amores, sin duda, y nada más y nada menos que cinco. Cinco goles como cinco soles fueron los que se pudieron ver en el nuevo Tartiere el pasado sábado frente al Burgos. Un equipo... ...que parecía más fiero a priori de lo que luego fue... ...y es que ocupaba un puesto por delante de los azules... ...en la tabla clasificatoria... ...vamos a conocer a priori... ...cómo veían los aficionados, algunos aficionados... ...este encuentro. Bueno pues ¿qué esperas del partido? Bueno pues espero un partido bastante igualado... ...yo creo que vamos a echar en falta a Colombato... ...pero yo creo que nos vamos a llevar la victoria. ¿Qué opinas de que Bastón sea suplente hoy... ...entre el Mao? esperas que, que marque el brasileño? Sí, yo espero que marque el brasileño. Bueno ¿te muestras optimista, un resultado... Yo diría un 1-0 para la Oviedo. Con gol, bueno, dale mal, ¿no? Sí. Vale. pues yo es lo que partido complicado, pero bueno. El Burgos es muy defensivo, pero bueno. Yo espero ganar, vaya, la verdad. ¿Tú también optimista? Sí. Yo optimista siempre. Además, el juego que llevamos de estas últimas jornadas me está gustando mucho y confío mucho en el equipo Si os pido un resultado... Yo pues diría... Hay gente que, que no se atreve por el tema del gafe, pero bueno. Bueno, no, no, yo me atrevo. Diría un 1-0 porque el Burgos es eso, muy defensivo y va a costar mucho meter gol, pero bueno, 1-0. Yo un goleín más lo no veo, 2-0 está bien. Bueno, va a ser un partido complicado como todos en esta categoría y un buen resultado para el Oviedo, un 1-0, así complicado, pero bueno. Hoy que no tenemos al, al goleador, que estaba siendo bueno eh, algo criticado en las últimas jornadas o los últimos meses ya, como es Borja Bastón, ¿quién esperas que marque ese gol? ¿Quedas tú en, en el resultado? la de falta. Bueno, pues nada, la victoria. Ahora todos los partidos son una final, así que a por los tres puntos. Muy bien, ya que te muestras optimista un resultado, con goleador en este caso. Venga, Alemao, que esa titularidad ya tiene que aprovecharla, y uno de Vítik el hombre tiene mucho esfuerzo y se lo merece también. Bueno, yo creo que vamos a ganar fácil, porque lo veo, aunque viene de perder contra el Sporting, yo creo que esta temporada ascendemos y es importante este partido ganar 2-0 fácil. ¿Y los bueno, goleadores? Eh, Cazorla, vale. eh, Dubasín. ¿Tú también optimista? Eh, yo creo que sí, venimos de perder, pero aún así el Burgos es un rival complicado. Jugando en casa, yo creo que es más favorable, así que yo lo veo bien. Y el resultado: un 3-1 con goles de Alemão, Dubasín y Jimmy. Y al final, sonrisas, caras de satisfacción, inmensa alegría y los objetivos que vuelven a estar muy altos. El playoff como mínimo y la fase de ascenso directo. Bueno, pues muy, muy, pero que muy cerca. Vamos a escuchar lo que decían después. Pues victoria importantísima del Real Oviedo por cinco goles a cero, la verdad, resultado muy abultado, pero el juego del equipo espectacular después del, del Derby había que, que bueno, sacar las buenas sensaciones, partidazo de, de bueno, pues por ejemplo, Sebas Moyano, nombrar el hat-trick, por supuesto, el, el gol también y la asistencia de Soane, la asistencia de Viti, la verdad que partido muy completo de todos y vamos a ver qué opinan los aficionados carballones a la salida del, del Carlos Tartiere. Bueno, nada, el partido de una locura, la afición del Burgos, brutal, con cinco 0 seguir animando. ¿No? Hay que destacarlo, sí. Jugamos muy bien, ya podíamos jugar así toda la temporada. Temporada y nada para mí el mejor de hoy pues cazorla o sebas sebas por los goles pero el corazón me dice cazorla Perfecto. ya bueno eh, digamos que después del, del derbi o sea limpiamos ese mal resultado no es malas sensaciones con un partidazo salió el jorobo el final no no la verdad que sí que día redondo nos supimos levantar y no empezar una dinámica mala ahora hay que seguir así hasta final de temporada darlo todo partidazo no muy buen partido que decir eh... Hubo cambio táctico al parecer en el centro del campo, metiendo a Cazorla, nos vino la verdad que, que muy bien la experiencia de Cazorla hoy y bueno Jimmy cuajando un buen partido hoy. Sí. Eh, sustituir también a Alemao por, por Borja Bastón, yo creo que a ver, no es un jugador tan rápido, pero es un jugador que yo a mi forma de ver tiene más, más cuerpo, más, más envergadura. Sí, que... le, le da más tarea a los defensas. Efectivamente, más, más esfuerzo físico y más forcejeo para, para cansarlos más, yo creo. Lo mismo, ¿no? En la misma línea. Sí, eh, empezamos jugando con 11, por fin, por fin juega Lemao. Yo tenía ganas de verlo comenzar. También se suma la experiencia de Cazorra en el centro, que se le echaba de menos de titular. Y bueno, cuando juntas a Sebas, a Lemao, Seoane, Cazorla, ocurre todo. Bueno, tenemos también aquí al mayor defensor de Luego dentro del Oviedismo, ¿no? Enhorabuena por ese premio jugador del mes. ¿Y qué? ¿Cómo viste el partido? Bueno, wow, hey. Es que no hay nada que reprocharles, la verdad. Hoy la entrada, lo que comentaban mis compañeros, la entrada de Alemao se notó. Cazorla entrando de titular, la verdad que se le puede aprovechar más, porque siempre estábamos acostumbrados a ver a Cazorla de las segundas partes al final. Y a ver, un jugador con la calidad que tiene Cazorla, meterlo en la segunda parte, ya cuando están todo el equipo reventado. No nos rentaba demasiado, la verdad. Bueno, ahora ya llevo meses entrevistándos, ahora vamos a hacer la pregunta de verdad, porque estamos casi llegando a marzo, que es digamos el mes que la gente dice, ¿ahora qué? ¿A, ¿a dónde vamos a llegar? no Después del tema del derby, ¿no? parece que, que tocamos un poco fondo, al, al menos anímicamente, el juego no estaba siendo el mejor, ahora con esto Vieto acaba de ganar 5-0 al Burgos, que recordemos que estaba por encima de nosotros antes de este partido, ¿a dónde vamos a llegar? Yo llevo diciendo todo el año desde que se firmó Carrión que este es el año. Yo estoy <laughs> convencidísimo. El y año de... Cuando acabó el derby yo lo dije aún más. Vamos a... ¿El del ascenso? Sí. ¿Los demás? Yo creo que sí, hay que creer. Y este año mínimo playoffs, que ya llevamos no, no, no. tres años, mínimo playoffs que ya llevamos tres años que se nos escapan, entramos seguro. No, no, no. Lo mismo. Porque queda mucho camino, hay que verlo, pero huele bien la cosa. Hombre, pues hoy muy bien, sí. Hoy gustóme bastante más. Me voy un poco decepcionado por el arbitraje porque creo que se rieron. De de nosotros un poco hoy viendo lo que vi pero bueno no estuvo mal me gustó mucho me gustó Jimmy sobre todo Jimmy hoy destacarías a Jimmy como el mejor del partido ¿no? de lo yo Viedo. creo que sí 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 yo creo que sí cuál es el techo del Real porque es que ahora estamos bueno no es lo mismo preguntarlo en noviembre diciembre ahora ya estamos bueno por eso mitad de, de febrero ¿cómo ves cuál es tu opinión? yo pues si te soy sincero hasta hace 15 días no lo pensaba, pero ahora sí pienso en el ascenso directo vale, sí. vale. claro pues la primera parte lo veo, la verdad que hizo yo creo la mejor primera parte de la temporada, después de venir de perder el derby que pues, la actitud y todo, pues había que salir a ganar. Y bueno, la segunda parte, sin hacer mucho hemos metido dos goles. Entonces yo ahora ha sido uno de los partidos más completos de la temporada y el resultado un 5-0 lo refleja. Dentro de ese partido tan completo y de una victoria tan abultada con marcador, eh, bueno ¿a quién destacarías tú como el mejor jugador, el MVP del, del día de hoy en el Oviedo? Es difícil, ¿no? Me imagino. Bueno, a ver, si un jugador marca tres goles en un partido, lo lógico es que sea él, así que el MVP es para mí Seras Moyano y también, bueno, Cazorla. Cazorla, el partido que hace Cazorla hoy es para. Eso de que solo puede jugar 30 minutos, yo creo que merece ser junto con Colombato los datos Mata relato, está clarísimo. O sea, ha aguantado 70, pero te aporta mucho más siendo, siendo titular que saliendo los últimos 20 minutos con un partido que igual está trabado y, y aportando ya con el 0-0 del marcador. Yo creo que ha sido un partido alucinante, han estado perfectos, han jugado muy bien y de hecho le había dicho a mi hijo antes de llegar que iba a ganar el Oviedo 5-0. de Voy verdad eh, De verdad, a que sí! ¿Se lo había dicho? Mucho mayor control de balón que el Burgos y muy mejor jugado. ¿Un mejor jugador? Sebas Moyano, quizás, que es que ha metido tres goles, Sí, ¿no? supongo. Bueno, aprovecho que tienes ahí poderes para ver el resultado, porque estamos preguntando a la gente que cuál es el techo del Oviedo, porque no es lo mismo preguntarlo eso en octubre, noviembre, diciembre, que ahora que ya estamos a, a mitad de febrero, enseguida marzo, que es más o menos el mes que suele calcular para, para hacer predicciones, ¿no?, ¿Cuál es el techo? ¿A dónde vamos a llegar esta temporada? Yo, sinceramente, sintiéndolo mucho, no creo que subamos. Uh -huh. O sea, igual si sí jugamos el playoff, pero el playoff es muy difícil, la liguilla esa, y, pero bueno, ojalá que tengamos suerte y podamos subir. Perfecto, a ver, a ver si también te equivocas, vamos a verlo. Ojalá, ojalá que me equivoque y que me, y que me digas en un tiempo, mira, ha subido. Uh -huh. Nada, estuvo muy bien, la verdad es que no esperaba, o sea, tenían que hacer eso después de perder el derbi y bueno, eso, eh, lo, más, lo que más nos gustó fue que metieron cinco goles y bueno, eso. Perfecto. Un mejor jugador, ¿a quién destacaríais en el día de hoy? Sebas Moyano, evidentemente, yo creo que no hay duda en eso. Sí, Sebas Moyano, sin duda. Sí. ¿Cuál es el techo del Oviedo? Estamos haciendo bueno, una pregunta un poco recurrente, ¿no? Después de un 5-0 es obligatorio la pregunta casi. Hombre, sí, ahora mismo en playoff a espera de lo que hagan los demás, uh -huh. pero bueno, hombre, luchar por lo más alto. Si se sigue jugando así, yo creo que hay oportunidades de ascenso directo, yo creo, podría ser. A lo largo de la noche de hoy, bueno, pues podremos eh, contrastar distintas opiniones. Comenzaremos con el director de esta casa y de este programa, Carlos Rodríguez, en la columna el director. Después, en el tiempo de entrevista, estaremos con el técnico Julio Llanos, más técnicos, en este caso, en el análisis técnico a cargo de Marco Antonio Iglesias. Continuaremos con los veteranos, donde nos visitará Billy. Continuaremos también con la tertulia conducida... Por Piraña. Nos iremos al amor, porque si goles son amores, lo que necesitas es amor. Y así estará con nosotros una pareja que se van a jurar amor eterno con el azul del Raloviedo como fondo y como, bueno, pues una de las máximas cosas que les unen en esta vida de enamorados que van a comenzar de manera oficial dentro de muy poquito tiempo. Y continuaremos ya en la recta final del espacio de nuevo con Marco Antonio Iglesias hablando del próximo rival, que no es otro. Que el Real Valladolid, un equipo de los que están también llamados, hasta en la zona alta y al que los azules le tienen muchas ganas. Esto es, juego de dos, equipo y afición. Como siempre, comenzamos. Bueno, pues comenzamos ya el desarrollo del programa y lo hacemos recibiendo a esta hora de la noche pues al, al director de este espacio y de esta cadena, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, entiendo que encantado con el, con el resultado y más que con el resultado también, supongo, ahora, ahora me lo dirás. Vamos a ver, eh, se podría haber generado alguna duda, no lo sé, en lo moral quizás, porque en lo futbolístico Oviedo considero que fue superior en el derby a, a, a lo que mostró el Sporting, salvo los 15 primeros minutos. Pero si había alguna duda en, en lo moral, en lo anímico, se ha repuesto con una goleada. Bueno, yo creo que. Yo estaba muy contento con el partido que hizo Oviedo en, mm. en, en, en Gijón, ¿no? Y es que eh, el Oviedo fue fiel a lo que realmente estaba haciendo en, en, durante la llegada del señor Carrión. ¿no? Sí. Es decir, eh, a mí me hubiese dolido mucho en la derrota que tú hubieses eh, visto unas crónicas eh, del tipo: pues, un Oviedo desconocido, un Oviedo des dibujado, eh, un Oviedo que no fue fiel a sí mismo. Sin embargo, el Oviedo en Gijón fue pues, fiel a sí mismo. ¿no? Esos 20 minutos, 15, no, 20 minutos que, que el Oviedo se vio presionado, es lógico y normal que un equipo herido como era el Sporting en aquel momento bueno, saliese realmente como salió con muchísima fuerza. ¿no? Pero ya te digo que a mí me dejó, seguramente sea la, la derrota más dulce que yo recuerdo en los últimos años del Real Oviedo. Es decir, una derrota en la que tú consideras que a lo mejor no, no hubiese tenido que ocurrir aquello. Eh, a mí me hace mucha gracia siempre cuando alguien eh, algún entrenador dice tenemos el partido controlado, ¿no? Mm. Eh, en Oviedo el otro día en Gijón hay una parte que jamás puedes controlar, que se llama el señor colegiado, ¿no? el sí. árbitro. ¿no? Sí. Entonces, esa parte es imprevisible, eh, tanto en los aciertos a tu favor como, como en los errores eh, que pueda tener. ¿no? Mm. Al Oviedo efectivamente le tocó esa tarde pues, eh, seguramente algún error. Y, y bueno, al final en esos partidos, Juan, que son tan igualados, eh, cualquier pequeño detalle o, o gran detalle, ¿no? porque al final un penalti no es un gol, pero sí que al final es la ocasión más clara que, que puede disfrutar un equipo. ¿no? Eh, por eso te quiero decir que al final, Juan, eh, yo creo que, que el Oviedo había... Primero había ganado, que era muy, muy importante, que no era tan fácil el respeto del, del rival. ¿no? Uh -huh. Tú sabes perfectamente que a nosotros nos hace, bueno, nos hace daño mmm, cuando alguien dice que, eh, que los dos equipos no suelen jugar a lo mismo, no, no uh -huh. tienen el sí. mismo objetivo, sí. cuando yo creo sí. que el objetivo de los dos y sobre todo en los últimos años es ganar el mayor número de, de partidos para, que, evidentemente, regresar a donde, a donde han estado media historia. ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, ya te digo que yo, por lo menos, eh, vimos que, que viendo el recibimiento, por ejemplo, que había tenido el Sporting de Gijón, absolutamente sí. de Champions, sí, sí, sí. extraordinario, como como, como el Real Obedo suele tener en su casa, viendo, como tú decías el otro día, eh, que hay un día del club, viendo uh -huh. que el campo prácticamente se llena, sí. viendo. La angustia que su técnico tenía con aquellos siete minutos de prolongación, sí, sí. viendo la celebración posterior, viendo, el, bueno, pues eh, la celebración posterior. Parrilladas, eh, esa, eh, está, camisetas de hablanedo vídeos sí. motivacionales de los críos. Pues entiendo que el Oviedo eh, fue respetado por, por, por su afición y fue muy respetado también por su entrenador, ¿no? por el entrenador del Sporting de Gijón, ¿no? A partir de ahí, eh, el otro día lo que se produce es definitivamente el, el sábado un respeto total mm. por parte del resto del, de, de los equipos de la, de la competición. ¿no? Fue un, mm. un, un, un manotazo Tazo. encima de la mesa, fue un golpe importante para, para decir aquí estoy ante un equipo que no hay que olvidarse, que lo mismo que él la semana anterior eh, iba por delante Yo de la problema. clasificación del Real veo, ¿no? Bueno, yo creo que Bolo no ha tenido suerte en, en, en sustancia en el obvio es evidente. Algún día contará todo lo que pasó, uh -huh. eh, que como profesional no puede, evidentemente, pero seguramente algunas personas de dentro no se portaron también o no se portaron de forma profesional sí. a lo que un vestuario exigía. ¿no? Alguna vez lo contará, yo sé mucho, pero es evidente que lo tiene que contar quien lo tiene que contar. ¿no? Y eh, como te decía, Bolo creo que se sumó al carnaval, creo que trajo un equipo que lo que es el mundo del fútbol, Juan, que al final, eh, el otro día, por ejemplo, en el, en, el, en el Molinón, tú sabes que cierta gente decía, el equipo está dormido, el sí, equipo pasó 20 sí. minutos, el equipo pues seguramente que el señor Carrión había dado una serie de órdenes, lo mismo que Bolo lo hizo el otro día, porque si tú sales al campo en el Tartiere y tratas de marcar al señor Cazorla con la vista, o a 10 metros, señor Cazorla te va a liar una tremenda. ¿no? Entonces, eh, me imagino que, que vos lo habías planteado eh, otro tipo de encuentro, el cual te destroza, entre comillas, la actitud eh, de una plantilla que hace totalmente lo contrario a lo que, a lo que previsiblemente, cómo uh -huh. le podías hacer daño al Real Oviedo. ¿no? Uh -huh. Y eso es muy simpático, porque tú dirás, oiga usted, por qué no cambia a 5 en el minuto 3? Sí. pues mira... Uh -huh. Tú tienes que convivir con un vestuario. Si tú haces ese movimiento, te van a caer encima no sé quién, no sé quién más, y digamos que tu estancia puede empezar a peligrar. ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, que ya te digo que, bueno, que hay que estar absolutamente orgullosos de esa reacción, que no dudábamos por lo que te digo viendo el comportamiento que habían tenido en, en, en Gijón, porque eh, yo cuando veo eh, que no las había visto... Las imágenes del recibimiento del Sporting, sí, sí. porque por me las entrega una persona que va en aquel autobús y dice: Mira cómo se ve esto desde arriba. Uh -huh. El que tú mandes 80 minutos allí demuestra una personalidad absolutamente Tremenda. extraordinaria. Tremenda. Entonces, eh, que luego al final has cometido una serie de errores. Eh, que luego al final, por decirte algo, eh, el mayor error del Real Oviedo fue eh, eh, esa, esa, ese continuo. Eh, centro de balones uh -huh. en los cuales en un equipo que estaba permanentemente ya muy hundido sí. eh, el hecho de haber sacado algún balón hacia atrás a los disparos, ten en cuenta que en aquel momento teníamos a gente pues como Borja Sánchez, como Colombato, como Santi Cazorla, eh, como Moyano, como eh, pues, quién más estaba por ahí. Pues, Lord pues, Lord Lord. Todos, todos, toda la artillería, sí. gente que le pega de maravilla. Fíjate tú qué casualidad que el domingo... Haces una jugada de estrategia que mm, todo el mundo mm. está hundido, que viene alguien por detrás y que, sí. y que dos, dos eh, jugadores técnicamente muy dotados sí, 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 sí. al final sí. hacen una cosa que, 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 que sabes que están perfectamente capacitados para ello. ¿no? Claro. Eso fue lo que echamos de menos, o yo lo que eché de menos en el, en el molinón. Eh, el hecho de, por ejemplo, el otro día creo que batía el récord el Zaragoza. Sí con esos 50 centros contra el Cartagena, que al final generaron efectivamente muy poco. Por cierto, un tema muy importante, se rompe un pequeño eh, hito, por decirlo de alguna forma, el otro día en el partido del Zaragoza, y es que el Cartagena se vuelve loco eh, con el empate del Zaragoza sí, pidiendo una falta, sí. siempre se contó aquello... Eh, aquel mito que no es cierto, que en el área pequeña no se puede no tocar, se puede tocar el, el portero. al portero, salta perfectamente con él, no hay nada, monta en una bronca el Cartagena injusta, absolutamente injusta, en el cual eh, va fuera Calero, el entrenador uh -huh. del Cartagena, y por tanto, ya te digo que, que al final, eh, que tú insistas a veces sobre, sobre el, la misma partitura. Al final no suele dar resultados, siempre. Claro. ¿no? Entonces el oviedo se equivoca efectivamente por no haber variado, no haber variado aquello, ¿no? Por cierto, un tema vital: el comportamiento de la gente en el campo fue absolutamente extraordinario. Sí, sí, extraordinario Digo extraordinario. de los profesionales. Sí. Hemos visto cómo en esta jornada ha sido expulsado el viernes el entrenador del Cartagena, mm -hmm. pero ayer el del Elche monta un lío. No lo vi. Uf, no lo vi. Monta un lío, con un gol que le que le anulan que. Puede ser falta al, al, al portero, a Zidane, puede ser falta montar un lío que el tío no hay forma de echarlo del campo, va hasta, casi hasta el medio del campo intentando contarle una cosa al, 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 al árbitro. no Lo trato de decirte con esto, que, eh, que en este momento que vivimos de sociedad, que tú sabes perfectamente, de, de tensión, sí, sí. O, o que la gente o cierta gente se revoluciona excesivamente pronto, el comportamiento de los futbolistas dentro... Eh, fue absolutamente extraordinario. ¿no? Ya y el, sabes que y, normalmente. Con la rueda de prensa fue elegante. Mucho. Pudo, pudo haber montado un pollo en la rueda de prensa y sin Mucho. embargo. Los bueno. dos, ¿eh? Los dos. Sí. Tanto por parte no, pero, del Real o de el podía estar dolido. Sí. El agraviado sí. era Carrión. Sí. Pero eh, también la elegancia eh, con la que eh, ganó el, uh -huh. el, el entrenador del Sporting también fue absolutamente. Hay que reconocer y hay que felicitarlo. ¿no? Pero, eh. Bueno, y entonces. Llegó el Burgos, al cual se le temía no porque fuera un rival peligroso fuera de casa, que no lo era, pero como bien dices, llegaba por encima en la tabla clasificatoria, entonces algo tiene el agua cuando la bendicen. Quiero decir, no era una víctima propiciatoria, no era, no era uno de la cola que te llega y dices, ahora este va a pagar los platos rotos. Es que cuando hablábamos del Sporting, en el caso del Burgos ocurría exactamente lo mismo. Cuando tú hablas de la trayectoria tan uh -huh. extraordinaria uh, que, que Carrión lleva en el Real Oviedo, se nos olvida que el Oviedo jugó seis partidos primero, ¿no? Sí. Y, y entonces, cuando vas a Gijón, dice yo lo estoy haciendo muy bien, dice el Oviedo, ¿no? Sí. Y dice el Sporting, yo lo estoy haciendo un punto mejor que tú. Es decir, que tampoco lo estoy haciendo mal. Y cuando llega al Burgos, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, dice yo lo sigo haciendo en la jornada 20 cuál era 26, me parece, sí, 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 26 claro. o 27. Dice, lo sigo haciendo mejor que tú, un punto, ¿no? Entonces, cuando tú ya no engañas a nadie, en 26 uh -huh. jornadas, evidentemente, tú no engañas a nadie. Si tienes sí. los puntos. Es, es porque, porque lo mereces, ¿no? Sí. Evidentemente, además, el Oviedo eh, tenía aquella espina clavada que, que, que en la primera vuelta con, con, con toda la gente, con muchísima gente desplazada, al final eh, bueno, pues, pues, eh, perdimos el partido. ¿no? Pero, pero ya te digo que, que a pesar de que de que el, el Burgos, como te decía, se unió al, al carnaval. Eh, el equipo mostró muchas ganas uh -huh. en el sentido en el que, como tú dices, meto uno, meto el segundo, me relajo, me echo no. un poco atrás, pero el, el, el equipo sigue insistiendo, siguió, siguió. Siguió, eh, ya te digo, siguió buscando la portería y por tanto nos encontramos con, con una victoria o con, con, con una diferencia. Muy poco vista en el fútbol profesional actualmente. ¿no? Quizás levantaron el pie, y es lógico también, a partir del cuarto. El, el quinto bueno, ya, ya, bueno, vino sí. como vino, pero a partir del cuarto ya... El cual te es? tiene muy indignado, por cierto. El cual, sí... Te, el, tiene, te sí, tiene indignado, sí. te tiene indignado. Sí. Por, no, no pueden, por pasar, no pueden pasar dos minutos para que te piten un penalti. Yo me decía el siguiente no. planteamiento. Si marca el Burgos, tienes que anular el gol y dar el penalti. Y si marca el Oviedo, tienes que anular un gol para pitar un penalti. Es decir, estás perjudicando al equipo. Sí, yo, yo lo que no entiendo muy bien es eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? El bar en el momento que ve una cosa importante y tal, el árbitro tiene la capacidad, lo mismo que tiene uh -huh. ahora mismo, de parar muchas veces en el partido fundamentalmente que es su obligación, que no hace falta que el balón vaya fuera. Uh -huh, uh -huh. Sino en caso de, de que observe alguna posible elección importante de alguien, lo paras, pues evidentemente una llamada del bar eh, implica a que puede haber un cambio sí, de jugada, sí. no hace falta que, que efectivamente salga salga el valor, ¿no? Sí. Entonces yo opino lo mismo que tú porque luego vuelve la historia de hasta dónde retrocedo, hasta uh -huh. dónde... Entonces eh, lo, venimos hablando toda la temporada que, que o lo simplificas sí. o, o definitivamente lo, lo, lo amplías sí. eh, para que sea... Bueno, pues eh, vamos a ver. Nunca va a ser, evidentemente, eh, nunca nos va a parecer uh -huh. eh, que es justo porque... Eh, hablando, por ejemplo, de, de la segunda jugada el otro día, del segundo penalti, es evidente eh, que en la primera la pita un árbitro sí. y le dice a otro árbitro eh, que pueda haber algo. Es decir, eh, parte de la afición lo vemos como el primer árbitro sí. de decir, oiga, yo sí. lo veo como el que tiene sí. usted en el bar y el otro no. Es cierto que la, la, la intensidad nunca se va a ver en una televisión, nunca se va a ver. Pero sí que es cierto también que había dos elementos que eran fundamentales. Eh, cuando ves esa jugada, primero que cuando te dan por detrás no hace falta que sea una intensidad tremenda y segundo que las posibilidades de llegar al balón por parte del defensa eran nulas. Eran nulas. Eran nulas. Bien. Por cierto, y que se habló tangencialmente de aquella jugada, Paulino algo tendría en el choque con el portero cuando no jugó este partido no fue ni convocado. ¿eh? Sí, yo aquel que haya jugado al fútbol sabe que bueno pues que, que los porteros muchas veces se protegen. ¿no? Y que al final pueden ocurrir cosas como las que, como las que pasaron. ¿no? Eh, hemos visto en, en, en circunstancias, en alguna otra circunstancia, yo siempre se lo comentaba a, a Mejuto González, siempre le preguntaba eh, que aquella conversación que tuvo con su linier eh, le dio una credibilidad tremenda, porque si en aquel momento que alguien te dice penalti y expulsión, eh, tú le dices, pero, pero, este, pero si no está el balón allí, este, ¿qué me está contando? Me está metiendo en un lío, porque además sí. creo recordar que era contra el equipo de casa, contra Zaragoza-Barcelona. Zaragoza-Barcelona. Sí, sí, y el penalti era a favor del, del Barcelona. Entonces tú, tú coges y dices, oye, psh, no te metas en ese lío, ¿qué mm. tal? Que no sé qué, ¿no? Entonces eh, la conversación aquella, desgraciadamente, pues, sí. pues salió. Sí, 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 y, sí. y entonces él es, fue muy valiente, evidentemente, ya que yo le dio una credibilidad. Yo siempre se lo recuerdo cuando nos vemos. Eh, de, el hecho de que, de, que, de que ya te digo hubiese pitado penalti. ¿no? Eh, cosas de esas, puedes llegar a pitar, bueno, tú coges el balón, sabes que hay alguien debajo, bueno, pues en un momento dado son cosas, es que son cosas de fútbol, pero bueno, pues, pues se puede considerar que podía haber, había algo. ¿no? Podía haber habido podía haber algo. Lo que sí está claro es lo que tú estás diciendo, que al final, evidentemente, eh, bueno, pues, pues la caída del portero en, encima... Eh, le generó una lesión que vamos a ver lo que le tiene apartado vamos a ver, no, estaba, no estaba fingiendo, como tú dices. No, 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 no esperemos que Estaría. sea lo mínimo posible. Bueno, en el horizonte Valladolid, vamos a ver. Sí. Eh, Valladolid, y creo que lo comentaremos a lo largo de la noche, Valladolid puede significar cerrar el círculo. Eh, con el Valladolid empezó la etapa Carrión, un es partido... Bien. Que pierde el Oviedo en el tiempo de descuento con un gol desde casa de, de uno del Valladolid. Fue unos 30 primeros minutos para soñar y para saber uh -huh. que el equipo. iba eh, a otra cosa, ¿no? Eh, podía jugar a otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, al final sí que es cierto que a partir del minuto 30, eh, el equipo que a lo mejor no tenía todavía esos automatismos que, que, que vas uh -huh, generando, uh -huh. esa forma de jugar, al final se cae un poco y al final hay un, un, un golazo por parte del Valladolid. Pero sí que es verdad que, que fue el inicio de, de un cambio de una forma de pensar y una mm. forma de ejecutar. ¿no? Eh, yo te digo una cosa. Ahora mismo, cuando tú dices, oye, que viene el Eibar, que viene el Valladolid, mm. dice que viene el Oviedo. También sí. te quiero decir. Sí. Por sí. primera vez, yo creo que un equipo. Eh, yo sinceramente mmm, sigo pensando lo mismo. El, el único equipo que, que he visto en el Tartiere eh, con hechuras. Con grandes hechuras ha sido Leche el y nada más, mm. absolutamente nada más. Ayer, sinceramente, he visto la primera parte. Eh, es un equipo que va, que, que toca bien. Y el Oviedo, cuando eh, el otro día en el Molinón, al final puede ser un hipotético, hipotético totalmente, partido de playoff en el cual no te arrugas, en el mm. cual tal. Entonces, en el, en el campo más difícil en el que tú puedes jugar sí, sí. un playoff, porque evidentemente, eh, si hay algo que tenga. Eh, espectacular el, el Sporting de Gijón, evidentemente es un campo muy difícil para mm. el rival, que aprieta, en el cual aprieta, aprieta muchísimo, aprieta, aprieta. Eh. hay que reconocer eh, que, 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 que lo hacen eh, francamente bien. Entonces te quiero decir que ahora mismo eh, el, 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 el Oviedo se encuentra un equipo de primera, como ex primera, como es el Valladolid, pero el Valladolid mm. tiene un rival muy complicado, por tanto será un partido bonito en el que los dos quieren la pelota y en el que esperemos que que el Oviedo siga dando muy buenas sensaciones. ¿no? Claro, porque se puede ganar, se puede perder, sí. lógicamente se puede empatar. Si tú Raúl, pierdes como en el Molinón, Juan... No hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero el Tienes todo el, mismo, el derecho a perder. Creo, y, y con esto supongo que coincidirán los oviedistas. da la sensación de que puede ganar en cualquier campo. Luego puede perder, sí, ¿eh? Sí. De acuerdo. Pero a priori da la sensación de da que la, puede ganar en cualquier campo. Da la sensación, primero, de que tiene las armas para poder uh -huh. hacerlo... Eh, que no depende de, exclusivamente de un futbolista, tú ten en cuenta quién quedaba, fíjate tú, eh, el otro día queda el futbolista, tú y yo coincidimos en que es el futbolista seguramente más importante. No, mm. eh, no hemos dicho que sea el mejor, hemos dicho que era el más importante. El más... Sí. Y sin embargo, pues, pues la presencia de, de otros futbolistas, el futbolista más importante el, a 15 de agosto, recuerda quién iba a ser. Era el al señor sí, Camarasa, sí, ¿verdad? Y, y no se le echa de menos. Bueno, y el señor Camarasa pues ahora mismo no está, ¿no? Entonces no, te quiero decir que... está ni se le espera. Pues no lo sé. Yo sinceramente no sé cómo está el tema, pero sí que es verdad que al final eh, ocurre una cosa muy simpática en el mundo del fútbol, que, que si las cosas van bien al final no eres capaz de especular sobre si tiene que estar este o tiene que estar el otro, ¿no? Está el mm -hmm. equipo. Y, 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 y Carrión nos ha enseñado una cosa que en los últimos... 50 años en ningún momento veíamos y eh, no echar de menos a nadie, no. confiar uh -huh, en uh -huh, su plantilla y eso es absolutamente espectacular. No he visto a nadie que no se queje de forma eh, justa. Por sí, otra parte, sí, no. si a ti sí. te faltan, eh, como al ralo he oído muchas veces, 8 o 10 futbolistas, pues es normal que, que uh -huh. eches de menos. no. Pero eh, esperamos a priori un, un partido de dos, de dos equipos que quieren ganar, que tienen buen trato de balón y que tratan de, de, de buscar la portería rival. Entonces, eh, bueno, ya te digo, lo tiene difícil el de en Valladolid, efectivamente, al igual, al igual que lo tiene difícil el Valladolid. El Valladolid con la visita al lobby. Sí. Carlos, pues eh, lo contaremos entonces el lunes que viene, a ver si lo, se puede sí, devolver. Sí, tenemos por delante esa, además, esa sí. visita que hizo el Valladolid, a ver si se puede devolver. Tenemos por, por delante, Lóvedo. como siempre, un programa muy amplio con, con, con un montón de opiniones. Y con haber recuperado, ya te digo, no la sonrisa, porque creo que no se nos fue. Pero, pero sí los puntos que, que son importantes para cumplir el objetivo. ¿no? Claro que sí. Bueno, pues eh, lo veremos a lo largo de la noche con distintos sovietistas que irán, eh, nos irán desgranando. Bueno, pues como, como lo vieron, no solo, no solo el partido del, del sábado, sino bueno, cómo ven eh, lo que queda de temporada, eh, todo, absolutamente todo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. A ti, por estar esta noche muy con bien. nosotros. Nos vamos muy rápido porque quien ya nos espera. Es un entrenador asturiano. Julio Llanos, eh, a vuelta de nada, tan solo un momento, estamos con él. Bueno, pues vamos ya con nuestro tiempo de entrevista, y en esta ocasión tenemos con nosotros a un entrenador de fútbol, al cual saludamos ya y le presentamos. Eh, Julio Llanos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantado que estés con nosotros. Eh, vamos a ver, eh, hablaremos del, del partido del sábado, hablaremos de, de partidos anteriores, pero como visión general, ¿cómo estás viendo el equipo este año? Hombre, yo creo que hay dos eh, partes diferenciadas, ¿no? Hasta mm. la salida de Cervera, del equipo en el que el equipo estaba en penúltima posición, era un equipo soso, eh, bueno, aburrido. triste, sí, aburrido. Bueno, esto que pasa en el fútbol, ¿no? El año pasado el equipo de Cervera acabó bien, sí. compitiendo bien, sumando muchos puntos, no salió, no salió y llegó Carrión y la verdad es que aunque la expectativa personal mía no era excesivamente alta porque no lo conocía mucho mm. al míster, es una, una bendición. no Yo creo que es un entrenador que, que no solo pregona, porque decirlo es muy fácil, sino sí. que lo practica en el campo, el atrevimiento, la valentía, va hacia adelante. Sí. Eh, siempre optimista, siempre educado en la derrota, en la victoria. Sí. Yo creo que es una bendición para, para el olvidismo en este caso. Eh, llegarán maldadas porque en el fútbol todo, todo, todo cambia, pero... Yo creo que el principal bastión de, de esta racha es el, es el Mister. ¿no? Evidentemente uh -huh, la plantilla uh -huh. es una buena plantilla. Sí. No hay ninguna duda, pero yo creo que el míster ha cambiado eh, la idea del, del Oviedo, la ha pasado a ser el Real Oviedo. Uh -huh. y, y yo creo que el, está, yo soy positivo, soy positivo en general con lo que puede hacer el Oviedo aquí a final de temporada. ¿Crees que se puede lograr el, el, el ascenso o al menos el playoff? Sí, sí, yo tengo claro que sí. Es decir, yo pienso que, aunque el Oviedo todavía no pisó esos seis puestos de de privilegio por decirlo de alguna manera el, el equipo es un equipo con garantías el equipo el equipo va siempre es valiente tiene muchas variantes eh, ahora que está recuperando lesionados tiene eh, muchas alternativas en, en el juego mm, creo que el equipo tiene casi todo a un uh -huh, factor uh -huh. le falta claro pero en segunda división es muy difícil encontrar un equipo completo y redondo no el leganés es un poco el que está diferenciado en cuanto sí. a puntos que el, hizo muchos en la primera vuelta y está viviendo un poco de esas rentas, pero el Oviedo puede aspirar al playoff, puede aspirar a todo, porque uh -huh, uh -huh. realmente la igualdad es muy grande y si conseguimos enlazar dos, tres victorias ahora, pues evidentemente te vas a meter en segunda, tercera, tercera plaza con, con seguridad. Claro. Decías que Carrión ha caído de pie en el Oviedo y el Oviedo ha caído de pie en Carrión, ¿no? Sí, sí, han encajado perfectamente. Yo creo que eh, también hay que reconocer que cuando un entrenador llega a un club en el que está la depresión instalada o, el, o el, la tristeza o el negativismo o la falta de ambición en algún caso, sí. eh, cualquiera que llegue con aire fresco le va a dar al, al, al club otra, otra vida, ¿no? Otra, sí, otra prisma, sí. ¿no? otra prisma. Entonces este Mister cuadró perfectamente con, con esa idea. Ya vimos Místeres anteriores que me llegaron aquí diciendo que iban a tirar mucho de cantera, sí, que iban sí. a ser valientes y luego no, no se veía reflejado en el campo. Este, evidentemente, lo está haciendo porque también el equipo es para ello. Y, y yo creo que estamos encantados con el es un Yo creo que es una bendición, como te claro, repito. Claro, si nos vamos más atrás al, al, a, a ese fatídico inicio de temporada que es lo que está lastrando al equipo, ¿no? tres puntos eh, en, de 18 posibles en la, en la etapa cervera. Poco más que se hubiera hecho, el equipo ya estaría, ya estaría metido arriba, en este caso, pero bueno, eso no sirve eh, echar cuentas con esto. Pero ¿qué pudo pasar para que un Mister, eh, bueno, como el Cervera, que lo que decías, acabó bastante bien el año anterior, sacando bastantes puntos, una racha interesante, aunque muchos partidos jugándose contra equipos que ya están descendidos, pero, pero ¿qué pudo pasar ahí? Es difícil. Yo creo que el año pasado el Mister se ganó la renovación. Hmm. Yo estoy convencido de que se ganó la renovación. El equipo jugaba... Eh, atacaba poco, llegaba poco, pero, pero sumaba. Al final sí. es lo que queremos. ¿no? Eh, ganaba 1-0, 1-0, 1-0. A veces sin tirar la puerta, incluso algún partido, llegó a ganar, incluso en alguna acción puntual. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, se ganó la renovación. y Yo creo que era, un, era popular la renovación. Sí. Yo creo que en el momento que fue, todo el mundo estaba. No de se hubiera entendido que hubiera habido uno Sí, entonces. Sí. La, la propiedad yo creo que se dejó llevar por esa situación no era el perfil del entrenador que le gusta al presidente que es un poco uh -huh. este club es un poco presidencialista sí, en presidencialista. muchas cosas ¿no? eh, es lógico también porque es un patrimonio el que tiene importante y renovó eh, el míster yo creo que en verano se vio un poco fuera de, de tema de fichajes quizás o, de, uh -huh. o fuera de un poco de lo que en la plantilla le gustaría a él evidentemente le trajeron a Cazorla que no era un futbolista de su perfil, es así. Mm -hmm. eh, sí, sí, así es. Eh, no lo supo aprovechar, aunque sea ya no solo en el campo, sino en, en el potencial que daba en sí. cuanto a la plantilla, sí. y eso fue uno de los haces que tuvo importantes. Luego el equipo, eh, es, a veces esa sensación de mensajes, por ejemplo, de no poder ganar a Andorra o de mm. no poder competir con Andorra, eran mensajes sorprendentes, sí. y que devaluaban la plantilla, eh, pensándolo o no, eh, sí, sí. devaluaban la plantilla. ¿no? Entonces eh, hubo un momento que la puntuación era muy mala, entonces hubo que cambiar y... Y bueno, en este caso el hacer todo claramente. El domingo, eh, o el viernes, más bien, porque con estos horarios. El, el viernes se olvidó juega jugar en Valladolid. Bueno, se cierra un poco ese círculo. Carrión empieza contra el Valladolid, no hace mal partido el equipo, pero es excesivamente castigado con un gol en el descuento, un gol de, de un hombre del Valladolid, que no vuelve a meter otro igual, sí. eh, si, nos, si nos acordamos. ¿no? Bueno, pues ahora hay la posibilidad de cerrar ese círculo, ¿no? Sí. Bueno, luego va a venir el Levante, es decir, queda todavía mucho, ¿no? Pero, pero sí, el debut de Carrión ya se vieron cosas. Mm. Evidentemente, no lo que vemos ahora, porque llevaba tres días y es imposible. Mm -hmm. Pero ya solamente con el aire fresco que, que generó esa semana, pues el equipo salió un poco más suelto, ¿no? Es verdad que se perdió en la última jugada, pero bueno, la trayectoria de Carrión en cuanto a puntos, yo creo que es de ascenso directo, no estoy sí. seguro, pero sí. hasta sí. hace poco era ascenso directo o, o tercer cuarto puesto, es inmejorable, ¿no? Entonces yo me, me agarro un poco a eso porque el equipo ya está ahí, nunca pisó los seis puestos, como dije antes, pero ya está ahí y manteniendo la trayectoria que lleva Carrión desde la llegada eh, nos daría para llegar uh -huh. porque hay equipos arriba que eh, la dinámica es más bien eh, la contraria no sí. de, de más a menos no sí. hay problemas en valladolid hay problemas en bueno hay muchos equipos que sí. están apretados el levante sí. está en problemas eh, español está caer, entonces la dinámica yo creo que para el video es positiva y, y yo creo que hay que confiar y, y creer en esta plantilla Claro. Bueno, eh, si nos vamos a, al, al pasado casi más inmediato, eh, hablamos del derby, eh, que todavía colea un poquito, un poquito, ¿no? Por, por cómo fue. Bueno, eh, yo creo que los aficionados ovidistas habían fijado esa fecha del derby como la fecha de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, bueno, ya está, eh, ahora ya. Eh, y sin embargo, bueno, pues se encuentran con un partido donde. Son inferiores en juego durante 15 minutos, les meten un auténtico golazo en el minuto 2 y a pesar de que luego viven 80 minutos en el campo contrario, no son capaces. Y eso podría generar frustración. Hablaba, eh, hablaba Carrión que decía, muchos centros al área, no encontramos rematador. Sin embargo, el equipo se ha repuesto de la mejor manera posible, no que es goleando a su siguiente rival. ¿no? Sí, en un partido importante, no especial, el derby siempre es especial. Eh, y lo digo ahora que perdemos, siempre es especial y es muy importante. ¿no? Eh, el equipo compitió bien, mm. evidentemente al principio el Sporting fue mejor, pero tampoco creo que haya sido con una falta de actitud. Es decir, los partidos son, son difíciles de, de, de manejar y, y bueno, fue, se dio así. Yo creo que lo vio no salió desenchufado, pero bueno, fue el mejor el, el Sporting en dos minutos, hizo un golazo increíble. Sí, un golazo, eh, bueno, mérito de, de Nacho Méndez y, y a partir de ahí el equipo remó tuvo alguna ocasión clara no demasiadas pero sí que tuvo alguna clara la de la de Paulino que no remató sí. algún remate también claro alguna de moyano en la contra sí. bueno tuvo para meter no, no no entró y otros días entra no pero sí, yo sí. creo que el equipo dio una buena imagen supo perder tanto en el campo como en la sala de prensa. Creo sí. que el equipo fue un equipo eh, de, de clase sí, sí, eh, sí. en Absolute. la derrota, que es, que es mm, lo más difícil, sobre todo cuando sí. tienes dos penaltis que, sí. que no te pitaron. Sí. El equipo supo perder, supo, supo mantener la, 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 la línea, la idea. Esta semana se dijo que después de perder había que ganar, sí. es decir, sin, sin, sin ocultar nada. No me gustó que la gente. Hubo varias críticas que no me gustaron. Quizás mm. esta semana fue un, de una crítica excesiva al equipo que si el equipo no tenía gol, que si era muy previsible, que si todo el mundo sabía cómo jugar a Oviedo, que si era muy fácil defender al Oviedo. Bueno, eh, yo creo que después de una derrota lo mejor es ser prudente, sí. también después de una victoria. También, también. Y esta semana se demostró que aunque el Burgos es un equipo muy agresivo, muy intenso, que no se vio matar así, pero no. es un equipo muy intenso y, y de los más de la categoría, que defiende muy bien y que es sólido, el Oviedo le hizo 5 con claridad, con lo cual eso de que no, el equipo es fácil defender a Oviedo, no mm. tiene gol, tal. Bueno, pues habrá partidos en los que se dé así, pero yo creo que el Oviedo tiene suficientes argumentos para hacer goles, para hacer buen juego y para, y para todo lo que se pueda dar. ¿no? Claro, dices eh, elegante en la derrota porque después de que te escamoteen dos penaltis, lo más fácil es salir allí a sala de prensa y montar un pollo. Sin embargo, bueno, pues tanto entrenador como jugadores, como yéndose más arriba a directiva, fue como en plan de... fue, fue, fue en plan Permitas en el Simil fue un plan muy Real Madrid, muy bien, o sea, han robado, sí, pero no pasa Es difícil nada. mantener la compostura cuando, un, cuando pierdes un partido con dos penaltis posiblemente, uh -huh. y más en un derby que es caliente sí, y sí. las pulsaciones son altas, ¿no? Pero Carrión no lo supo hacer, lo supo hacer y al final Carrión es un poco lo que es la imagen de Oviedo, uh -huh. es así, es el, el hombre que más rodas de prensa los entrenadores son, son uh -huh. así ahora, ¿no? Entonces creo que al final muchos en Caliente hubiésemos preferido, o sea, hubiésemos preferido, hubiesen preferido que. Que hubiese saltado en sí. rueda de prensa a denunciar los penaltis, eh, nos sorprendió con, con unas declaraciones en que esto era es así: el, el entrenador había tenido personalidad, un poco irónicas entre comillas, sí. pero bueno, bien, sí. con personalidad. Sí, sí, sí. Y, y, y esa representación del olvidismo al final nos demuestra que esa clase que tiene el club, yo creo que eh, quedó, quedó demostrada. ¿no? Eh, bueno, Carrión, ya digo, es una bendición para el equipo, yo creo que. Que, que, que el equipo tiene que seguir creyendo en él, que la afición tiene que seguir creyendo en él, sobre todo en la derrota, uh -huh. porque llegarán derrotas sí, 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 eh, claro. y, y nada, adelante. Claro. Eh, y llega el partido del Burgos. Eh, se generan, como bien decías, algunas dudas. Oye, no, igual ya le pillaron el sistema de jugar. Eh, los centros eh, son ineficaces. Para encima se llega al partido contra el Burgos, que iba por delante del Real Oviedo en la clasificación. No hay que olvidar este tema. Uh, se llega a sin Colombato, que es un jugador diferencial este año. Eh, y hace cambios. Bueno, entra Cazorla titular, entra, cambia al 9. Había debate con el 9. Eh, como técnico, ¿hay debate con el 9? Sí, claro que debate, en la calle hay debate. ¿no? Había dos cambios que a priori, que uh -huh. es cuando hay que juzgar los, las alineaciones, no a posteriori, porque luego ya todo el mundo sabe sí. lo que pasó, que a priori nos hacían dudar cosas. ¿no? Es decir, eh, primero Cazorla... Evidentemente es una bendición para el olvidismo, mm -hmm. es un jugador espectacular, sí. pero el único pero que podemos ponerle es cómo está físicamente, claro, cómo está físicamente claro, claro. y si va a poder desarrollar su juego. ¿no? Evidentemente el domingo lo desarrolló con, con, en plenas facultades y muy bien. O sea, mm -hmm. se le vio al ritmo de los demás, eh, la calidad por encima de los demás, y eso es un plus, ¿no? Eh, tener un futbolista como Santi Cazorla en el campo. La camiseta del de, de Oviedo es un plus en todos los sentidos. Claro. Muy bien. El otro cambio, Borja Bastón por Alemão. Sí. Yo tengo, eh, bueno, el debate está en la calle. Me molesta que a Borja Bastón, más allá de lo deportivo, se le critique, porque yo creo que las críticas a veces van eh, excesivas en uh -huh. cuanto a faltarle. Bueno, pues hay, hay rachas mejores de mejor puristas. Sí, 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 y, y, y a mí eso me molesta un poco, porque al final es el capitán del equipo y, y bueno, ha dado buenos años al club. ¿no? Yo, eh, mi nueve es Borja Bastón. Sé que sorprende un poco esto, para mí mi 9 es Borja Bastón. Entiendo que Borja Bastón llevaba una, una racha de partidos uh -huh. bastante floja, que físicamente no está como, como estuvo sí. a, años atrás, que se le ve un poco eh, fuera de forma o ese punch de velocidad que a veces sí. necesitan en el área. Pero también entiendo que mmm, tengo dudas de que mejore Alemão a Bastón y yo a Másca no lo veo como 9, referente. No eh, lo ves a Másca. No hay veo. mucha parte de la afición claro. que reclama... Masca no, sí. no pegaba a banda donde dicen no aporta mucho, sino adelante, de, de el chaval sí. tiene gol. Yo no le veo tanto porque es un a jugar el solo tenía que ser una, una posición más posicional, ¿no? Mm. Menos que de, no tanto como de las marcas de rotura, sino como sí. aguantar la posición y que, mm -hmm. y que se incorporen jugadores desde atrás. Y yo no le veo jugando ahí. El chaval lo está haciendo bien, tiene gol y tal. Y además me da la impresión de que el Mister no, no lo ve tampoco, ¿no? evidentemente, claro. porque no lo pone nunca. Duasín, que podría ser una alternativa cuando vino, que decían que podía jugar de nueve también, no lo, no lo está poniendo ahí. Y bueno, reconociendo que Alemán el otro día cumplió, uh -huh. es decir, no creo que haya que echar la culpa de los cinco goles que haya jugado Alemán. Es decir, no. no creo que fue así. No. Para mí, mi nueve es bastón. Entiendo perfectamente el cambio del domingo de Alemán y, y si juega en Valladolid, perfecto. Pero si yo me tengo que jugar mañana en una final de, de un playoff eh, tal, yo pondría de nuevo a, a Borja Bastón, aunque no es muy popular, pero es mi opinión. Claro. Eh, voy a preguntarte por dos jugadores. Eh, por un lado, Seoane. Eh, vino con grandísimas expectativas, 14 goles en el Huesca, venía de primera, no sé qué. No acababa, no acababa de, de engancharse a, al ritmo de los demás, a la vistosidad. Quizás de los demás. Sin embargo, el otro día hace un grandísimo partido. En mi opinión, hace un grandísimo partido contra el Burgos. Yo tengo la, la, la suerte de que en mi cuenta de Twitter, eh, en noviembre, lo puse. No eh, No está haciendo una gran temporada, Seoane, no está bien, no está brillando. Está Quizás por, ese, por esa expectativa mm. de la temporada en Huesca, donde marcó no sé, 12 sí. goles. O... Entonces. Esos datos a veces perjudican más que favorecen, ¿no? Uh -huh. A la hora de hacer un contrato no, pero a la hora de la expectativa cuando llegas a un sí. club sí, ¿no? Evidentemente si no es un goleador ni mucho menos, yo no lo veo así, pero a mí me parece un jugador muy útil para Oviedo. Uh -huh. eh, reconociendo uh -huh. que la temporada no está siendo eh, brillante, me parece un jugador muy muy útil para Oviedo porque puede jugarte donde está jugando ahora, por detrás el punta, sí. ahí ayudando un poquito, puede jugar en doble pivote, me parece un jugador trabajador uh -huh. que tiene gol relativamente relativamente tampoco es que vaya a meter 10 goles no. pero si mete 5 o 6 goles bueno pues no es mala cifra para un jugador y, y a mí me parece un jugador muy útil el domingo se destapó oh, perdón el sábado se destapó con un gran partido uh -huh. me parece que fue junto con Boyano el mejor del partido sí. eh, y bueno a ver si consigue esa continuidad que yo creo que ahora la va a tener porque a Carrillo le encanta, le quitó dos o tres partidos ahora sí. de manera circunstancial, pero yo creo que va a seguir siendo el titular habitual de aquí a final de temporada. El otro hombre del que te quiero hablar es precisamente de Moyano. Uh, yo no sé quién lo trajo, pero el que lo trajo acertó, porque es un currante del fútbol, me parece un currante del fútbol, me parece un tío honesto, trabajador, suda la camiseta, pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, pero, y además tuvo el partido soñado el otro día. ¿no? Sí, sí. Me parece que lo trajo Suárez. Mm. Eh, y bueno. Eh, eh, muy meritorio, ¿no? porque es un jugador seguro de los más baratos de, sí. de, la, de que fichó el Oviedo esta temporada. Un jugador que venía con una expectativa, sí. lo que hablábamos ahora de Segován, si Segován si no la tenía alta, este chico venía con una expectativa más bien baja venía el Lugo de Lugo, sí. de descender con el Lugo. Había hecho buenos partidos, tenía detalles, había dudas si podía enlazar ahí en el tema defensivo, si era, tenía gol. Bueno, eh, desde luego el trabajo que está haciendo tanto a nivel defensivo, que, que es menos vistoso, sí. como ofensivo, que evidentemente ya son siete, me parece que son siete goles ya eh, eh, en trabajo, en, en, en desborde. Es un chico que cayó como, como el Míster, ¿no? de pie aquí. De pie. Yo creo que está encantado, está haciendo la temporada de su vida y, y el Míster le, le dice que tiene que tener ambición y, sí. y, y pensarse que es más futbolista de lo que es, en el sentido positivo, de creerlo sí. y, de, y de continuar. Y yo creo que es un futbolista que nos puede dar mucho de aquí a final de temporada. El talón de Aquiles puede ser la parte central de la defensa, quiero decir, eh, a priori, bueno, pues eh, Costas, eh, Calvo, eh, quizás la, la mejor dupla de la categoría, decías, bueno, por detrás tengo a Tarín, por detrás tengo incluso a Luengo, que era el cuarto central a priori, eh, Costas fuera de combate, Tarín fuera de combate, Luengo se ha revelado como un grandísimo central, pero ahí te quedas un poco cojo, ¿no? Sí, estás cojo, evidentemente. Pero es una de las cosas que está pasando estas semanas. ¿no? Eh, todos los equipos tienen bajas y parece mm. que ahora el no las tiene. Claro. Cuando eh, se presenta esta semana sin, sin lateral de la derecho titular, como es mm. Lucas, sin Costas, que es quizás uno de los mejores centrales de la categoría, mm. Camarasa está, está out toda la temporada. Sí. Y no se le echa de menos. No, Millán, es decir, el Oviedo sigue teniendo bajas, que, mm. que parece que ya solo otros equipos tienen bajas, ¿no? El Oviedo sí. va con bajas muy sí, importantes. Sí, sí, Aún así, evidentemente, a mí Calvo es un futbolista que me encanta, mm. es decir, es un, un futbolista con sus limitaciones, pero que me parece que para un club como el Oviedo eh, te hace treinta y tantos partidos todas las temporadas, sí, 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 sí. Eh, correcto siempre tiene algún problema con la velocidad, pero lo, 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 lo soluciona con, con su posicionamiento, posicionamiento y, y con su sobriedad. Me parece un futbolista para el Oviedo espectacular. Y luego pues, se destapó primero como lateral, que era una posición en la que le iba a costar muchísimo y le costó muchísimo, porque tuvo que jugar de lateral ahí por circunstancias, eh, bastante tiempo, le costaba, pero cumplió. Uh -huh. Y ahora de central yo creo que está muy aposentado, sabe que va a tener el, la titularidad de aquí a fin de temporada casi garantizada, sí. porque prácticamente es un helicóptero los que... Los que están en esa posición y está cumpliendo muy bien. Y me alegro mucho por el chico, porque yo me acuerdo al principio, el año pasado, cuando vino, que, bueno, mmm, prácticamente ni, de, ni jugaba nunca. ¿Sí? ¿no? Entonces, él siguió sumando, siguió creyendo en sí mismo y cuando le llegó la oportunidad la aprovechó y me, me alegro mucho por él. Uh -huh. Si volvemos al entrenador, eh, quizás uno de los méritos también que se le atribuyen, y, y creo que con toda justicia, es que tiene a toda la plantilla enchufada. ¿no? Es decir, eh, los que salen cinco minutos. Los que salen 10, los que salen 15 y los que juegan de titular. Pero es que es difícil, entiendo. Te, te pregunto como entrenador, decir, bueno, estos eh, siete están de reservas, bueno, ya no son tan amigos, ¿no? Uh, pero sin embargo los tiene. Sí, eh, en parte porque él es una persona muy positiva, muy cercana, parece ser, y que habla mucho con los futbolistas, que mm. es una cosa muy importante. Y la otra parte es que el equipo va bien. Es decir, cuando el equipo va bien es mucho más fácil claro. mantener el bloque, porque el que, el que no juega. Si el equipo gana, pues bueno, mantiene un poco la compostura, sí, suma y tal, pero si las derrotas llegan, pues empiezan, a, empiezan las envidias, las, 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 el ser humano al final es así, es así, y en las derrotas pues pues es más fácil, ¿no? El Oviedo no tuvo racha de derrotas todavía eh, continuada o derrotados negativos continuados con, con el Mister y es más fácil, ¿no? Y la dinámica es muy buena. Afición y equipo, como el, el lema sí, que tienes aquí, están, están muy unidos y yo creo que el Oviedo eh, bueno, pinta muy bien, pero sabemos que esto es fútbol, y que esto, esto es muy cambiante. Mm. Se trajo Borja Sánchez en, en, en invierno. Eh, quizás era la guinda del pastel, ¿no? Eh, bueno, pues eh, un plantillón, en una palabra, ¿no? Eh, como bien dicen los, los comentaristas de los partidos eh, cada vez que juega el Oviedo. No acaba de entrar en, en, en dinámica. No, no acaba, no acaba. Eh, y es una pena. Pero bueno, yo ya es que no espero mucho de Borja. Me parece que es un, un futbolista con una calidad espectacular, con, mm. con, con muchas cosas que le pueden hacer ser un futbolista importante. De hecho, el año pasado estuvo a punto de irse a, a Girona, me parece que fue. Sí. Eh, pero no acaba de, de romper. No sabemos, no sé, personalmente por qué: si es mentalidad, si es eh, sacrificio, si es suerte, si el chico está con alguna. Eh, con algún problema que, que no conocemos, pero no acaba de entrar, es así. Hizo una buena temporada con Ciganda, pero ya tiene casi 29 años, me parece. Creo que tiene 28, 29, y, mm. y bueno, ya es una edad para haber roto como futbolista. ¿no? Más allá de eso, se quedó en, en de momento, destellos. Mm -hmm. Ojalá de aquí Ojalá. a final de temporada se, se, se enchufe, porque evidentemente es un futbolista asturiano de Oviedo, Oviedista, mm -hmm. y, que, y que todos queremos que, que dé más. Ahora, evidentemente, el cambio de diciembre fue buenísimo: claro. cambiar a Borja Bastón. Borja, por, un, por un ecuatoriano que no sabía ni dónde sí, estaba no, no, la corredoria no. Eh, no, no tenía ningún sentido y, y bueno, el cambio estuvo bien ahora mm. que, que Borja pueda entrar y dar más también como ya no como está pues va a ser, va a ser complicado claro. Bueno, hay que hablar del futuro inmediato eh, Valladolid, que lo tocábamos antes tangencialmente eh, para los entrenadores y apelo de nuevo a ti Julio como entrenador eh, dices, bueno eh, acá vengo de ganar 5-0 al Burgos con el equipo jugando Enchufadísimo, muy bien, pero eh, Colombato tiene que volver. Y esto es como lo de a quien quites. Sí, sí. Eh, ya estamos a principios de semana, ya lo vi varias veces, lo de a ver a quién quita para poner a Colombato. Claro. Bueno, bendito problema. Eh, bueno, yo creo que va a poner a Colombato, pero si no lo pusiera tampoco pasaría nada. Es decir, bueno, eh, sería pues una semana de descanso o, o medio tiempo de descanso, porque seguramente la segunda parte participaría. Yo creo que... Mi idea, sin saber nada, evidentemente, mm. creo que él va a quitar a Cazorla. Fíjate lo que te digo. Yo creo, ¿eh? mm. Bueno, Cazorla hizo un gran partido el domingo, sí. pero me da la impresión de que el domingo en Valladolid con un equipo que te va a exigir y mm. bueno, eh, pero podría ser cualquier cosa. Eh, es difícil, difícil de acertar. Podría ser Jimmy, podría ser Cazorla. No creo que sea Seoane. Creo que Seoane mm. sí va a jugar en, en el enganche ahí. Entonces, o Jimmy o Cazorla. Yo creo que Cazorla, pero cualquier cosa que haga estará, estará bien. Ver, veremos. Eh, Julio, entonces, eh, para finalizar, eh, he confiado en que, este año, en que este año sí. Sí, sí, yo estoy disfrutando del camino, de momento, estoy disfrutando mucho del camino. Eh, vamos al Tartiere todos los domingos con, con, con la expectativa de ver un buen partido. Eh, unas veces se da mejor, otras veces peor, pero se, se ve fuera de casa también. El equipo es valiente, en Ferrol uh -huh. un partido increíble. Sí. Seguro que el día de, de abril lo van a intentar eh, de todas maneras. Ojalá tengamos suerte, pero yo estoy confiado, estoy... Eh, pues eso, hacía años que no estábamos viendo un claro. equipo jugar tan bien, y, y esperemos que por fin esta afición que tanto sufre y esta gente joven que nunca vio al equipo en, en categorías superiores pues, eh, disfrute un poco de lo que vivimos los más mayores. Y sea el año, ojalá. Ojalá, ojalá que así sea. Julio Llanos, entrenador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por debutar en este programa, que no sea la última vez. Gracias a vosotros. Gracias. gracias. Bueno, pues nos vamos muy rápido, hay que volver más rápido aún, esto no para, eh, el programa recién comienza y continuamos el, el espacio de esta noche. Bueno, pues vamos ya con el análisis técnico del partido del pasado sábado, como siempre con nuestro técnico de cabecera, Marco Antonio Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Marco, no sé si el partido más completo, lo que no cabe duda, el de más goles. Sí, yo creo que 70 minutos de mucho fútbol, ¿no? Mm. De fútbol, es pues, verdad que solo lo puso un equipo, ¿no? Es mm. decir, al final uno solo corría detrás de las sombras del otro. Es decir, pero cuando al final tú tienes buenos actores, tú tienes buenos mimbres. Tú tienes buena, buen mejunje, todo sale bien, ¿no? Es claro. decir, ya el Once del Oviedo eh, decía que podía ser un buen partido, ¿no? Mm -hmm. Tú cuando ves a un futbolista de otra categoría en el campo, como es Santi Cazorla, ves a Seoane en el, en el campo, crees que ya el fútbol lo vas a proponer tú, ¿no? Claro. Vienes de un parapalo muy importante, como es el haber perdido en el Molinón, porque para algunos... Es un partido más. Para otros será el partido del año, ¿no? Como se demostró durante toda la semana con el vestuario del Real Sporting, ¿no? Sí. Pierdes con el eterno rival y lo que decía Luis Miguel Carrió, ¿no? Al partido siguiente no tienes que ganar. Sí, que ganar. Es sí. verdad que lo ganas con una autoridad mm. eh, tremenda. Pues eh, le hicieron un homenaje al cinco de aquel Jorobu sí. que salía en sí. Buenavista. ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, fútbol muy bueno. Porque yo creo que los goles fueron de una bella factura. Yo creo que el Burgos es verdad que es el peor rival fuera de casa, sí. el que menos puntos saca, pero estaba un punto por encima de ti, sí, sí. venía con, con la flecha hacia arriba, podía sí. meterse en, en playoff y fue pues, realmente un juguete en manos del equipo de Luis Carrión. Sorprende el Burgos bien posicionado en la tabla, como bien dices, eh, un puesto por encima del Oviedo estaba. Sorprende que viniera un poco, pues, eh, a dejar jugar en demasía. Quiero decir, por ejemplo, eh, el que cubría a Cazorla, creo que era Johnny Montiel, lo cubría a 10 metros, o sea, le daba. 10 sí, metros. Sí, pero yo creo que no. Yo creo que al final eh, la rueda de prensa de Bolo eh, es muy significativa, ¿no? Nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en moto, ¿no? Sí. sí. Además desde el minuto uno, eh, decir, salió desde el minuto uno. cuando Lobiedo tiene el balón, es decir, mm. ellos tienen dos laterales. Eh, con mucha proyección en ataque, Matos y Borja mm. que hacen mucho mucho daño. Eh, el Oviedo al meter mucha gente por el medio, meter a sebane meter a Cazorla, eh, meter una flecha arriba co como Alemao, lo que da es que dudas, ¿no? Sí. Si sales a ir a por Seba, sí. si mm. sales a ir a por Sebané, si sales a ir a por Cazorla y en eso los dos laterales del Real Oviedo eh, se incorporaban sí. y parecían unos extremos más puros sí, que unos sí. defensas. No, entonces, llega un momento en el que no sabes si descuidarte, si me voy al ataque, me mm. pueden coger como me sí, cogieron, sí. o si, si me quedo, puede pasar la primera jugada, que es un gol de una bella factura. No, Jaime sobre Alemão, que descarga muy bien sí. sobre Seoane, Seoane mete el balón y al mejor de la clase, que ahora mismo está, que va a todos los demás que es de ruptura, sí. que va a todos los espacios libres y que luego encima tiene gol, que es eh, eh, Sebas Moyano, ¿no? Sí, eh, impresionante el partido de Sebas Moyano, por otra parte, más allá de los tres goles, está de dulces, el chaval. Sí, sí si hay que poner un pero, yo creo que a Luis Miguel Carrión es en el cambio, ¿no? Mm. Eh, no por cambiarle, sino por hacer ese triple cambio, sí. donde hay una ovación, sí. que todo el mundo teníamos esa gana sí. de, de tributar a, a Santi Cazorla, porque vale la entrada de un partido, vale un recibo <coughs> perdón, <coughs> del Real Oviedo. Pero yo creo que a él lo tenía que haber sacado dos minutos después uh -huh. o un minuto antes porque yo creo que se merecía una doble ovación. ¿no? Sí. Es decir, anda en un momento espectacular, eh, tanto si tiene que trabajar en defensa, si tiene que trabajar en el medio del campo, y luego encima eh, nos da gol y nos da muchísimo trabajo. Uh -huh. Había dudas, o, o podía haber alguna duda entre algún aficionado que pulsábamos por semana. Decían, bueno, falta Colombato, eh, la falta no se notó. Pero es que ahora, y esto entiendo que me puedes decir lo de eh, bendito problema para el entrenador, ahora Colombato ya está eh, otra vez listo para ser del 11, ahora hay como aquello de ¿y a quién quites? Bueno, pues al final los buenos siempre tienen que jugar, ¿no? Sí. Lo vimos con Santi Cazorla. y sobre todo hay futbolistas que han crecido mucho, ¿no? Que han mm. crecido una barbaridad y sobre todo se sienten muy a gusto con el dibujo dos, de dos hombres al que les puedes dar el balón que no lo van a perder, que es Jimmy, ¿no? Es decir, sí. Jimmy hace un partido descomunal. Sí, sí. Si si el otro día es, era difícil, ¿no? De decir quién son los tres del pódium porque yo creo que Jimmy sí. se merecía estar por el fútbol que está haciendo, no es decir, eh parecía que detrás del no jugaba nadie y no, llegaba a todos no, no, los cortes, no, no, no. pero luego lo hacía muy rápido, ¿por qué? Sí. Porque siempre tenía a Santi siempre tenía a Giovane sí. que sabía que no la iban a perder, ¿no? Yo creo que Santi ya ve la segunda jugada antes que otros vean la primera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esos esos desmarques de de apoio que hace eh, esa ese, ese apoyo que te viene para quedar siempre libre y poder sí. jugar, pues Es una bendición para el entrenador, es una bendición para Jimmy que se está convirtiendo en un pivote espectacular sí, sí. y realmente el, el obvio ahora mismo, pues aquel que sale lo está haciendo a las mil maravillas. Claro, bueno, eh, de Sadiq Azorla no lo vamos a descubrir ahora. Ahí está el impresionante partido que hizo, pero sí quería preguntarte por Seoane. Había generado dudas, ¿Se había ido, era titular, se había ido al banquillo. Creo particularmente, no sé si coincidirás conmigo, que hizo un muy buen partido. Bueno, posiblemente el mejor partido, ¿no? Recordar que debutó contra el, sí, Burgos, contra el Burgos con una expulsión. Sí, sí. Eh, yo creo que en un momento determinado posiblemente le pudo ese exceso de, de responsabilidad, eso que tanto vendió de que sí. era una plaza súper importante y demás. Sí. Que todo el mundo eh, estaba con esos 14 goles del Huesca, Huesca y que creía que tenía que meter muchos goles. Pero yo era una, una debilidad. no Para mí era un futbolista muy importante porque es un futbolista que no pierde el balón con facilidad. Mm. Es un futbolista que aún estando mal siempre, siempre la pide, siempre quiere, quiere el balón. Yo creo que posiblemente, pues le ha venido bien el, el estar en la banqueta pues sí, un par de jornadas sí. y ha entrado súper enchufado, ¿no? Ha entrado sí. en un momento dulce. Es verdad que es muy fácil a veces jugar. Cuando tienes futbolistas de la calidad de, de Cazorla, todo se hace claro. más fácil. Y, y los buenos suelen conectar eh, muy rápido. Y luego la gente de, de bandas y alemao. Pues con esos desmarques al espacio, con ese trabajo que hace uh -huh. tan brutal arriba, yo creo que le hizo que él generase ilusión ya desde el primero. Le sale la primera, sí. le sale el primer pase, le sale el gol en el córner de, sí. de tal, y todo eso vas cogiendo eh, ego en ti mismo y dices, coño, pues soy el futbolista ese que todo lo viedo piensa en mí. Claro, el gol de, de semana, el gol de córner, es de esto que ensayas por semana y esta vez sale, quiero decirte, porque una cosa es ensayarlo los jueves. Y otra que te salga el domingo, ¿no? Sí, al final, al final la estrategia es eso, ¿no? El despiste de esas décimas, sí. ¿no? El, el ser más listo que, pero cuando el que ejecuta el córner, mm. es decir, es un futbolista que te puede sí. golpear con las dos piernas sí. eh, eh, indistintamente y te la pone donde tú la quieres sí. y el que remata es un futbolista de mucha calidad como ese no, es más fácil que eso que ensayas el jueves, el viernes, el sí. miércoles salga el domingo, ¿no? Es decir, al final. Si tienes muy buenos actores, si tienes muy buenos eh, mimbres es más fácil que salga. Y cuando eh, sale, pues al final dices qué bien lo que he trabajado por semana. Claro. Y hablando del Burgos, vamos a ver. En la segunda parte parece que salen de otra manera, pero se corta la reacción eh, a, a los que fue, a los tres, cuatro, cinco minutos como mucho, ¿no? Con, con el cuarto. Lo sí, al final vimos que, que, que ellos sufrían, ¿no? Los dos laterales, tanto Borja como dije, como Matos no eran capaces mm. de subir. Y sobre todo un futbolista que es espectacular, un futbolista que les da muchísimo muchísima consistencia defensiva, roba muchos valores como sí. es Pichu a no era capaz de abarcar, ¿no? No era capaz de abarcar porque los futbolistas del Oviedo, los futbolistas del Oviedo se movían mucho, el balón corría de un lado a otro con mucha facilidad y Pichu solo seguía. Eh, sombras, ¿no? Llega mm -hmm. un momento en el que no puede. Vimos que Curro, que es un futbolista espectacular sí, de ellos, sí. pues prácticamente no apareció, ¿no? Fer niño, lo mismo. Entonces, sí. al final, eh, eh, tú cuando juegas con un futbolista que vuelvo a decir que el mejor rendimiento se lo sacó el cuco con Oviedo, sí. que es Johnny Montiel, sí. que sí. solo juega cuando tiene balón, sí. o sea, eres un futbolista que es diferente, pero que no te trabaja cuando el Oviedo hace un tribote con Jimmy, con Seobane con Cazorla que la juegan bien, pues uh -huh. al final siempre, si te vas, creas el espacio. Claro. Tienes futbolistas que son puñales, como son Alemao, como son Sebas Moyano, y los dos laterales que son buenísimos, pues al final eh, el equipo de bolo se vio superado en todo momento y es difícil, incluso con cambios, parar la avalancha de esos 70 minutos. Que es donde realmente levanta el pie el ralo. Sí, efectivamente, en el cuarto gol ya, ya levanta un poquito el pie. Eh, vamos a ver, eh, al margen del triunfo tremendamente importante, y sobre todo después, como bien decías, de perder en, en Gijón en ese discutido derby, eh, la jornada se dio muy bien. Los resultados acompañaron al 90%. Sí, hay muchos enfrentamientos directos. Recordar que ya la semana pasada. Ningún equipo de fuera de casa mm -hmm. fue capaz de meter gol. Sí, 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 sí. Y esta semana muy poquitos, cuatro goles los equipos de Aspensas de lo que esté, de lo que haga el Tenerife eh, hoy. Pero eh, realmente decir, hay muy pocos goles. Es muy difícil jugar a veces fuera de casa y la categoría está muy igualada. Mm. Y cuando se te dan esos resultados, te vuelve a meter esa botella de oxígeno porque estás a un punto del próximo rival, sí. que es el Valladolid. Eh, eh, el español no son capaces de ganar. Hoy acaban de destituir al entrenador sí, de, del Levante. de de Levante sí. porque al final todo está tan comprimido, ningún equipo un poquito leganés Con ese fútbol tan rácano, pero al final sí. que le viene muy bien, que le viene muy bien porque hizo tantísimas jornadas en las que ganó tantísimos uh -huh. puntos que ahora incluso los empates le valen bien y está jugando con eso. Pero la categoría, eh, yo creo que la semana fue espléndida para el reloj. Marco, quiero preguntarte de nuevo, eh, protagonista, aunque no del todo, porque bueno, ya se iba 4-0, el Bar. Eh, considero que no puede ser que haya un penalti y se tarde en dos minutos en invitarlo, ¿no? Sí, además, eh, cuando algo es claro. Cuando algo es claro. Es decir, le tienes que avisar para la jugada que hay un, un penalti sí. muy claro. Y no hace, falta, no hace falta ni que el árbitro tenga que ir a, 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 a un mira, monitor a porque ya dos personas que se supone que son de tu equipo, porque son cuatro que van al campo, sí. dos que en el bor, dos sí, en el mar, sí, tal sí. que te tienen que decir, aquí, aquí hay, hay penalti. Sí. Pues hay penalti porque le pegan la mano sí. y porque es trayectoria de tal. Sí, 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 pues sí. no. No le expulses porque iba a dirección a gol y bueno, no sé qué, todo lo que quieras. Pero estás jugando prácticamente dos minutos, que incluso hay una jugada en la que puede terminar en gol, sí. puede terminar en gol sí. y luego tienes que anular el gol, sí, sí, toda sí, la sí. polémica, todo lo que. No, no entiendo realmente eh, una arma tan buena como la que tienen y tan mal, tan mal eh, dirigida como la están dirigiendo. Claro. Eh, profundizando un poquito en el, en, el tema del, en el tema del árbitro, quería preguntarte también. Vamos a eh, yo entiendo que los árbitros, su escudo principal es el reglamento, lógicamente, el, el reglamento les ampara. Pero muchas veces también considero que hay que ser, eh, y esto no deja de ser un detalle absolutamente tonto, ¿eh? pero cuando vas 5-0, descontar cuatro minutos, ¿para qué? Pero el problema es ese. El problema es que vamos al reglamento porque ha habido un gol, ha habido no sé qué cambios, cuando ellos quieren, ¿no? Pero luego hay unos reglamentos que ellos han sacado de la chistera. Mm. ¿Vale? Como es el que yo no puedo tocar al portero. Sí. El que al portero yo le saco una tarjeta amarilla por perder tiempo. Sí. Pero es casi imposible o muy difícil que le saquen la segunda. La segunda sí. ¿eh? Por mucho tiempo que pierdan. Sí. Por mucho tiempo que pierdan, sí. porque no quieren dejar el equipo sin su hombre principal, sí. que es sí, el que sí. la puede coger con las manos. Entonces, al final es lo mismo, es decir, <coughs> Bolo, porque le hubiese pitado en el 90 o en el 91, no se hubiese enfadado, no. ni, ni, ni Pablo, y, el, y la gente de Oviedo. Tampoco porque aplaudiríamos primero a nuestro, a nuestro equipo. Uh -huh, así es. Bueno, queda el Valladolid, del cual hablaremos eh, a continuación, pero entiendo que el optimismo, eh, tú que vas al, al, al Tartiere eh, todos los domingos, el optimismo tiene que estar desatado en la grada, ¿no? Sí, porque, porque tú ves que, que el equipo siempre sale a ganar. El equipo, eh, hay veces que no le salen las cosas bien en algunos minutos del partido, uh -huh. en algunas fases de los partidos. Pero la ilusión es que el equipo, cualquier futbolista que salga, sale con la flecha para arriba, mm. sale súper ilusionado, creyendo en el proyecto de, sí. del técnico, y que vemos que el primer partido que pierde Luis Miguel Carreón sí. es precisamente contra el Valladolid, con un gol de Marandré que, que es impresionante sí. en el descuento, que prácticamente no hubiese aterrizado, pero que ya nos dio sí. las pinceladas de qué quería de su Real Oviedo, y ahora mismo. Ahora mismo yo vuelvo a decir que no hay mejor equipo, no hay mejor plantel que el Real Oviedo y con mejores eh, perspectivas, ¿no? Porque eh, ves los resultados, ves como que es muy difícil ganarte, que es muy difícil meterte gol, uh -huh. que tú siempre tienes gol, sí. que cuando hay futbolistas que están cuestionados, pues el que sale, sí. pues dice, hostia, pues es verdad que lo tenía que haber sentado a lo mejor primero sí. y, 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 todo, y yo vuelvo a salir y lo vuelvo a hacer bien. Eh, ahora mismo la ilusión, la gente sale el otro día, salía, eh, pues me acabo una mar, ¿cuánto hacía que no habíamos cinco? ¿Cuánto mm. hacíamos que no habíamos eh, los tres goles de un futbolista desde sí. Carlos en la 88? Sí, pues sí. todo eso se comenta y todo eso es súper es, es ilusión, ¿no? Es decir, tú ves a la gente o yo veo a la gente que se sienta a mi alrededor en el, en el Carlos Sartiere y hacía tiempo que no estaba tan ilusionada, ¿no? Hacía momentos de... pipas sí. y, y a ver qué pasa con el señor Cervera. Y ahora mismo pues, es ilusionante y no perderte nada del partido de, de los de Luis Miguel. Y casi continúe. Vamos con el podio. Ese podio que semanalmente sí. patrocina Hyundai, eh, Hyundai Asturday, el, el concesionario oficial de Hyundai en Oviedo en la carretera de Cerdeño. Eh, Marco, en el puesto más alto del podio. ¿a quién bueno, ponemos? pues Sebas Moyano, ¿no? Es decir, está en un nivel estratosférico eh, de trabajo de fútbol encima tres goles. Eh, decíamos hace un rato sí. que desde la 88 sí. no veíamos en categoría aquel Carlos Muñoz eh, que nos dio tantos tantas tardes de gloria, sí. no vimos un hat-trick, lo vimos de, del chaval, vimos el esfuerzo, vimos las ganas, eh, toda la ilusión que, que le pone minuto a minuto y que luego encima eh, ve el fútbol de una manera pues que a su entrenador le, le encanta, ¿no? Claro. Cuando tiene que correr. Cuando tiene que venir y dar una salida. Entonces, yo creo que se merece con Creces ese, esa primera posición. Ese puesto primero del podio. ¿En El segundo. Bueno, pues si no hubiese estado Sebas eh, Moyano, ¿no? Pues eh, sería Cazorla, ¿no? Uh -huh. Sería Cazorla porque fue el futbolista que más valores recuperó. Sí. Prácticamente andando. Uh -huh. es decir, porque al fútbol no hay que correr hay que correr para recuperar el balón sí. que es lo más preciado y trabajar cuando no tienes balón pero cuando lo tienes tienes que marcar sí, 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 las sí. pautas como las marcas no dio una clase de, de fútbol para poner eh, a cualquier chaval de, del juvenil que lo está haciendo tan espectacular sí, a cualquier sí. chaval del vetusta y sobre todo a cualquier chaval del fútbol asturiano en, en general de cómo se juega el fútbol eh, de que yo puedo darle velocidad al balón sin tener precipitación, uh -huh, que es lo que te da, ¿no? Es decir, al final le ves jugar y a esto se juega fácil viendo a Cazorla. Viendo a Cazorla, efectivamente. ¿Y en el tercer puesto del podio? Y en el tercer puesto del podio se van vale, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que eh, mete un gol, eh, participa en el primero, da muchísima salida a, a Jimmy, se compenetra perfectamente con, con Cazorla. Yo creo que, que son futbolistas que juegan a, a lo mismo. Y que estaba muy cuestionado, ¿no? Es uh -huh. decir, al final salir de, vamos a entrecomillar, un castigo, ¿no? De que la gente creía y el mister en ese momento creía que lo tenía que sentar en el, en el banquillo, pero sale y se marca un partido de 10. Tal cual. Pues ese es el análisis, ese es el podio que nos ofrece semanalmente, bueno, pues Hyundai, ahora lo van a tener en el primer puesto, en el puesto más alto, Sebas Moyano en el segundo puesto, Santi Cazorla en el tercer puesto, Jaime Seoane, Moyano, Cazorla, Seoane. Bueno, pues eh, tripleta de lujo para el partido de lujo que se vio el sábado en el Tartiere. Eh, Marco, eh, nos vemos al final para hablar del Valladolid. Pues... Eh, te, adelanto, te, te adelanto la pregunta de siempre. Eh, obetenses por el mundo? Pues en este caso no, en este, sí, caso, en este caso no caso porque no. es un plantel de mucho dinero. Bueno, sí, sí, hay, hay un es obetense eh, en, en, el, en, el, en el Valladolid. ¿Qué es? Que es el extremo, eh, que ahora no me sale el nombre de... Del que te digo exactamente, Raúl Moro. Raúl Moro, efectivamente. Por el, que, por el que suspiró. Por el, por el que nos marcharon por dinero, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, hablaremos del Valladolid eh, al final, en la recta final del programa. Ahora, después del análisis de nuestro técnico de cabecera, Marco Antonio Iglesias, vamos con el análisis en las redes, como siempre, de la mano de Pibu Jiménez. Después de los atracos. Perdón. De la tormenta viene la calma. Bienvenidos, yo soy Pibu Jiménez, como siempre. Gracias a todos por estar ahí y vamos a, a comentar un poquitín lo que hizo el Real Oviedo el sábado contra el Burgos Club de Fútbol. ¿Vale? lo primero agradecer a la vida, o sea, un agradecimiento total que ponga a la misma hora el desfile de Carnaval que un Real Oviedo Burgos. Creo que Mm, dicen que, que el fútbol es de la aficionado mm, nada más lejos de la realidad, ¿no? Creo que el fútbol es de los que manda, de la patronal, y hacen todo a su antojo, sin preguntar y sin sin preguntar nada y, y haciendo siempre lo que quieren. Porque ya miras tú, que el que ponga los horarios, que, que es su misión y su trabajo poner horarios, no puede hablar con los 10 eh, clubs que juegan en casa en primera y con los 11 clubs que juegan en casa en segunda. Oye, ¿tenéis algún evento? tenéis algo, ¿cómo cuadramos la hora? Creo yo, ¿eh? Luego también será que el club, si pone la misma hora que un desfile de carnaval, ¿vale? Pues creo que también puede pedir que cambien el horario. Pero bueno. lo Creo, ¿eh? No se fijo. Pero bueno. Yo no puedo asistir, como podéis ver, al mejor partido quizás, de, de lo que llevamos de temporada. Lo vi por la tele, o sea, lo vi por el móvil, como no. Porque, oye, yo tengo prioridades, yo tengo una hija y, y lógicamente, pues ahí. Veces que no se podía dar cierre por lo que sea. En este caso, creo que se podía haber ido, Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como digo, eh, partido contra el Burgos. Salimos envenenados. Salimos envenenados. O sea, es que vamos, salimos, pero... Se está a fondo, o sea, salimos a tope. A tope. Cazorlita allí en el medio campo. Se van eh, de enganche y alemán arriba. Son las no más o menos las novedades que puede haber habido. ¿Vale? Por supuesto, con Leo Román, con Dani Calvo, con Luego, con Bretones, con Viti en lateral derecho, que para mí está haciendo una campaña espectacular de lateral derecho. Eh, como digo, con, Col con Colombata, no. Con Cazorrita y mi medio campo. Dubasín en una banda, Sebas Moyano, Rey Sebas Moyano en otra banda. Y Sebane y Alemado arriba. Se cargó a Bastón. Creo que se notó bastante la mejoría. ¿Vale? Como dije el otro día. Yo soy muy de bastón, pero cada uno tiene sus funciones y su rol. Y como se vio el otro día, Alemao es un tío móvil, Alemao es un tío que deja espacios y los goles vinieron porque Alemao viene, vuelve, cae a banda y deja espacios a los demás. Por eso vinieron todos los goles. ¿Vale? El, el 1-0 pues, viene de un pase de, de, de Sevane que estuvo espectacular. Volvimos a ver al mejor Sevane de hace mucho tiempo. Eh, una jugada trenzada entre Santi, Jimmy, Seoane acaba en, Moyamo, en Moyano 1-0. Fútbol de salón, o sea, fútbol de salón. El 2-0 viene de, de un corner, una jugada ensayada que Cazorlita saca muy bien a, en corto, o sea, en corto no, rasa más bien a Seoane que está un poco de, dentro del área, dentro un poquitín a frontal. La mete espectacular para largo 2-0. El siguiente de Moyano viene de un balón de alemán que lucha acaba un rebote y mete Moyano a placer. El 4-0 más, más de lo mismo. Creo que se, se va en otra vez el que suministra... O Viti, no me acuerdo bien. El que suministra Moyano, 4-0. Y el 5-0 viene de penalti del señor Borja Baston. ¿Vale? Eh, seguimos ahí. Eh, seguimos ahí. ¿Vale? O sea, seguimos ahí. Eh, resultados que favorecieron, ¿vale? Estamos ahí. No le y bueno, de momento le y poco más de los de arriba en español. Los demás hubo todo empates. Así que volvemos a meternos en la pomada. ¿Vale? Jugando así, como dice el otro día, eh, es complicado que, que te meta a mano porque estás jugando. Aparte de jugar muy bien, estás jugando con cabeza, ¿no? Estás jugando con un criterio que, al, que el rival, si no se encierra, es muy complicado jugarlo bien. Muy complicado. O te encierras, que es como nos cuesta horrores, o como juegues un poquitín alegre dejando espacios. Ya se vio el otro día el sábado contra el Burgos que estás muerto porque es que el vio te machaca. Te machaca porque tiene gente para machacar. O sea... Pero, como digo siempre, esto es muy largo, ¿vale? Esto es muy largo. Y todavía queda mucho. Estamos todavía mediados de febrero. Y ahora tenemos que ir a Valladolid. Otra hora espectacular. El que ya te digo, el que... El que pone los salarios es Luz. O sea, yo no sé cómo cobra un salario digno este pago, porque vamos, o paga, no sé quién, quién los pone, pero vamos, poner un Real Valladolid-Real Oviedo un viernes a las nueve y media. <laughs> o sea, tío, pero digo que, que hay tres horas de distancia, oh, y, hay, y, y tú tienes que saber las aficiones cómo se llevan. Ahí herman, eh, no sé, estamos hermanos con ellos. Es un partido gordo, es un partido potente para poner un sábado a tarde, por ejemplo. Que la gente se pueda desplazar, que la gente, oye, nada, viernes por la noche, tal, o sea, yo, ¿qué queréis que os diga? Yo ya paso, paso, porque no me quiero calentar, pero bueno, como digo, tres puntazos, y olvidamos un poquitín lo de la semana pasada, ¿vale? Ya pasó, ya está, ¿vale? Seguimos, seguimos, a lo nuestro, Otros a lo nuestro, ¿vale? La semana pasada ya está, seguimos a lo nuestro, ¿vale, chicos? Feliz semana, semana de tres puntazos, así que. Semana espectacular. ¿Vale? Un saludo muy grande. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Juego de dos Equipo y Afición, a la sección de los veteranos en la jornada 27, donde nuestro Real Oviedo cosechó un importante y holgado triunfo en un partido muy solvente, para despejar dudas si es que a alguien le, le generaba dudas el equipo, un partido intenso desde el minuto 1 al 90, eh, con buen juego, con goles, eh, bueno, muy agradable de, de ver y de disfrutar, el campo se disfrutó de verdad como hacía tiempo no se, no se disfrutaba. Esta semana con nosotros tenemos a otro representante de la Asociación de Veteranos. En este caso es Vilasio Sánchez Billy, capitán y jugador del Real Oviedo durante muchas temporadas. Empleado del club, 39 temporadas en el club en total. Billy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Buenas noches. tiempo, una vida dedicada sí, 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 eh, sí. por y para el Real Oviedo. Me acuerdo del primer día todavía. O sea, me acuerdo desde el primer día, hasta, es que hasta el último día. El día, sí. sentimiento ese de vivir el Real Oviedo no, no, sí. no te abandona nunca. No, 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 no. Y, y, y gente como, como yo, que, es de, como digo yo, de Llanes, viene para el Oviedo y juega en el Oviedo, disfruta, y, y bueno, ahora 40 años, o sea, no sé, no sé si habrá alguien más que, sí. que, que haya estado tanto, tanto tiempo en una, en una misma empresa. A Vinet de Llanes y, y, y empecé a jugar en el Real muy bueno, era en el Vetusta y de ahí eh, al primer equipo. Muy bien, pues bueno, vamos a comentar todo esto y mucho más en esta próxima media hora más o menos con, con Billy. Eh, eh, primero comentaros como siempre pues, las actividades de la Asociación de Veteranos que, que no para, que tenemos que tener presente siempre porque merece la pena. Esta semana volvimos a la cocina económica. Llevaron desde de, de, de la Noreñense 2.000 latas de, de lentejas. Ahí tenemos a Vicente, Marce, Paco Alán, ¿eh? que están siempre al pie del cañón. Eh, también cabe reseñar que, que este próximo miércoles a las 11 de la mañana vamos a participar con la asociación ASPACE, eh, la Asociación de Paralíricos Cerebrales de, de la Ahí, bueno, fue, Esto fue la semana pasada cuando Vicente entregaba un donativo y a partir del miércoles, como les digo, a las 11 eh, vamos a participar eh, con ellos en un acto que, que, del que ellos tienen mucha ilusión y quizás la asociación más, ¿no, Billy? Que es, sí, sí, es jugar verdad. con ellos para... Es verdad, Vicente dice, y prepárate que vas a jugar el miércoles. Digo, ¿cómo que voy a jugar el miércoles? Sí, 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 tenemos un partido con los, los paralíticos cerebrales y tienes que venir. Bueno, no, no, yo voy, pero no, no me pongas a jugar porque no, no creo que pueda. Pero bueno, hay que hacerse un vamos esfuerzo tener... porque... Es claro. son na gente que merece la pena. Está claro que aunque sea un miércoles a las 11 del mediodía que mucha gente, bueno, trabaja la mayoría o tal, pero todo vamos a hacer todo lo posible por estar la mayor representación de la asociación y para Ahí está. disfrutar y compartir con con ellos un, una mañana de, de de deporte. Eh la idea es que se haga al menos una vez al mes este evento, Billy, yo sí, creo Sí, que... sí. Bueno, pues, los que estamos a jubilar, podemos, o sea que está claro que no hay problema. que nos apetece a todos, ¿no? Bueno, dicho, dicho esto, eh, eh, también queremos eh, recordar, la próxima, la, perdón, la pasada semana el, el equipo de división de honor consiguió un hito histórico en, en la cantera del Real Oviedo, que es clasificarse para la final a 4 solo quedan cuatro equipos juveniles en España y uno de esos cuatro es nuestro división de honor, venció 1-0 al Levante, el Levante que es líder de... Su grupo, ahí lo tenéis una, una imagen, y, y bueno, también como el club, el propio Real Oviedo lo, con, lo consideraba así, ¿no? De histórico. La final a cuatro, que, que además eh, se propone traer a Oviedo, no sé si lo conseguiremos, Está, la semifinal será contra el Español, un hecho, Billy, que, que bueno, eh, viene a, a avalar la salud de la cantera del Real Oviedo. Increíble, ¿no? y aparte teniendo a Paquín como con entrenador, que es un fenómeno, es. Es un cuidador, más que un entrenador, es cuidador de los, de los chavales, les enseña de todo lo mejor. Sí, sobre todo que les hace competir, ¿no? porque es sí. una cosa muy importante, en el fútbol formativo, la formación, llegas hasta, bueno, en Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes, la formación es importante siempre, pero, pero llega un momento en el que en estas etapas eh, tienen sobre todo que competir, ¿no? y el equipo está pues compitiendo contra rivales de, de, de mucha categoría y dando muy buen nivel, ¿no? Sí, sí, ya casi incluso profesionales, <laughs> o sea, la gente ya, son profesionales desde los 10-12 años, solamente hay que ver estos jugadores que empiezan ahora en Barcelona, en el Madrid, con 15 años ya están jugando en la primer equipo, o sea que eh, eh, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Ya están dando un paso más en su formación de cara, pues ¿ves? ojalá que es muy difícil luego llegar ahí a sentarse en el primer equipo, difícil llegar más a sentarse... Pero bueno, estén, muchos de ellos están por el camino y ojalá que, que tengan suerte. Están en buena línea y ayudados por, por gente, pues como bien me dice Billy, como Paco y, y demás, que, que están haciendo una labor importantísima. Eh, también queríamos destacar porque, porque merece la pena verlo y se lo vamos a poner en un vídeo el gol que le dio la victoria al Betusta este fin de semana uh -huh. eh, contra el Guijuelo un ver, gol, desde, el, desde el centro del campo ¿no? unos desde... 65 metros ¿no? <laughs> Increíble. Un que, que creo que nos lo puede eh. poner Carmen, mira, y lo tienes Billy es para marcar sí sí es que Madre habrá vida. unos 65 metros casi 65, 60 por lo menos sí, 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 sí 60 metros con toda la intención sí, sí. un golpeo de, de bueno sí, de sí, Darío Hidalgo que, que que la verdad que además no solo por por el gol sino porque además vale tres puntos es una alegría el equipo lo necesita está en bueno está en posiciones delicadas en la clasificación y de ahí la celebración y, bueno. No Merece la pena mal. verlo, por eso se lo quisimos poner a todos ustedes para que lo disfruten. Y ya que se grabó, porque estos goles, si se te van. Luego lo cuentas no, es que marqué un gol desde 60 metros. Pero, ¿dónde está? No, no, bueno, está. aquí esto, lo tienes. Es que esto, <laughs> hoy en día ya se, hasta se graba hasta los movimientos Se graba todo, o sea, el, el, se graba El, el, todo. el, sí, Alivín, verdad, sí. el del Benjamín, ¿eh? nuestra época, la tuya sí, y sí. la mía. Los abuelos sabes, también, también estamos ahí. Lo podíamos contar, como... pero, 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 pero no, no tenemos imágenes para qué va, ello, va, ¿no? qué va, qué va. Bueno, Billy, pasamos a hablar un poquitín de esa época tuya como futbolista. Una época, eso, como comentábamos, empezaste en Llanes, viniste al Betis sí. hace tres años y luego... Estuviste en el Real Oviedo, pues durante 10, 11 años, yo creo. No sé, no me acuerdo, no me acuerdo casi De al 89. Sí, empecé en el 18, eh, con 17, 18 años en el vetusta y, y nada. Bueno, el Vetusta era un equipazo, teníamos un equipazo. Hubo un, muchos jugadores que pudieron salir y bueno, que se quedaron unos y, y otros, eh, bueno, pues debutaron como con, con yo en, en Segunda División B. Eh, si estamos en otra categoría, hubieras es que siempre me lo preguntan. Hubieras eh, debutado en, en, el, en el primer equipo. Si estamos en segunda A o en primera, porque digo, pues igual, ¿no? Pero estábamos en segunda B, faltaba precisamente Vicente. Eh, se había lesionado Vicente, pasó el lateral al central y, y, y bueno, pues quién puede jugar de lateral, pues está Billy, que está en llanes, porque claro, los los sábados solamente entrenaban los que iban citados para jugar el domingo. Y me llamaron a Llanes, que vengas rápido, que, que, que mañana tienes que estar, estar en, la, estás en la citación del, del, del partido. Yo, ¿cómo que voy a estar en la citación? No, me yo, no, 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 pues mire para Oviedo, no solamente eh, me citaron, sino que me pusieron de titular. Ganamos 1-0 ¿Y, y a partir de ahí, y con una anécdota, eh, la única tarjeta amarilla que hubo en el partido me la enseñaron a mí. O, bueno, sea o sea que... que se habló de ti, ¿no? Eso lo decía siempre Vicente. <laughs> importante es que se hable de uno. No sé qué haría, pero yo sé, sé que, que hubo una tarjeta amarilla en todos los partidos y fue, me la sacaron a mí. A partir de ese de partido, esa temporada, jugué todos los minutos y todos los partidos. Sí, es que es tremendamente difícil de ver, ¿no? Yo estuve viendo un poquitín las estadísticas de Billy, ¿no? De los partidos jugados, más de 400 en el primer equipo a una media de unos 3000 minutos al año, más de 33 partidos, o más sí. o menos así, de media al año, no, Era increíble. Sí, sí, entonces, sí. Y sí. con los campos que teníamos, los balones que teníamos, bueno, con todo eso y las lesiones, hoy en día cada poco está uno parado porque tiene tiene no, molestia, tenías tanta tenías de tanto, de fibra, entonces... no, tenías tantas de no, 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 tantas tantas no, no, tanto, no, no, sé, igual eh, era men menos menos pero pero bueno, se se jugaba en campos, lo que tú tú Madre mía, mía, el, el, el Carlos Artiere, dejaba mucho que desear mucho o sea te estaba sí, en unas condiciones pesados, sí. Sí, entrenabas amarrados. también cuando no se podía en el regresón pues tenías que ir a, a, a otros sitios a entrenar o sea que fuimos a, a, a no sé a Grao íbamos también unas cuantas veces al, al cabo de tal pero o sea no, no tenías eh, instalaciones ahora es una maravilla sí y al naranco no que ya no y Naranjo, claro bueno vez que hemos sacado... ya <laughs> Que es la que nos contó Evia sí, que subíamos, aquí... sí, no. ah, es que Evia, Evia era un terremoto un terremoto, desde luego eh, eh, estar con, él, con Chusevia tienes que estar mirando para él y, y fijándote porque alguna te va a armar y aquella sí, sí, sí pero aquella. y ¿el coche al final subió solo? ¿lo no, 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 o no, no, o subió no al el coche, coche le subió Chusevia fue a la taquilla, que tenemos unas taquillas para ahí donde dejamos el champú y las llaves y todo, y, y me cogió el, las llaves del coche yo subí con otros porque no me tocaba a mí ese día subir el coche y cuando llego al Aranco estaba Pepe Carrete de entrenador le dije, "Ostras, pues si tengo aquí el coche." <laughs> y pero ¿qué, qué pasa, Billy me decía Carrete, "Joder, que tengo aquí el coche." <laughs> y, y yo subí con no sé quién, había subido yo, pero con pues, qué hace mi coche aquí si está en las bueno, ya empezaba Chusevia. Eh, eh, Joaquín, eh, eh, Santi Barrero, tal, a reírse. Digo, me ya está, Chusevia. Y se lo dije a ¿Quién se te le subió? Dice, a ver, no, nada, no, es, es una broma. ¿Quién te le subió? Dice, Chusevia, eh, no te preocupes. Y bajó, y Chusevia bajó corriendo. Bajó. Chusevia y otros dos más, no sé qué, Santiago García Barrero creo que sí, también. Y, y no sé quién, otro más. Joaquín, el bala, también. yo creo que los tres bajaron corriendo desde Naranco. Castigo, de, castigado castigados. en forma. Castigados, eh, eh. sí, sí. Entrenar después de entrenar, así da gusto. Bueno, <laughs> sí, claro, pues, sí. sí, sí si anécdotas pero... con Chusevia de, de todo, de todo, porque, guau, bueno, Era un... <laughs> era, aparte, era un, Muy buen jugador. O sea, pasa que de mente <laughs> hacía lo que le daba la gana. ¿eh? Eh, también me acuerdo cuando Vicente Miera eh, empezábamos a tocar, tocar el balón, tocar el balón, tirar suave al portero, por un sitio, para otro, y llegaba Chusevio, Un cañonazo, y dice, bueno, todos menos Chusevio, que, que haga lo que le dé la gana. No, 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 es, es un buen chavalte, buen amigo. Bien, hombre, por supuesto, hombre. Y aquí muy apreciado también por nosotros, está claro. Era por comentar la anécdota porque nos hizo mucha gracia cuando la contó. No quiso soltar toda la prenda que soltaste tú, pero sí, sí, que lo comentó y nos hizo mucha gracia. Eh, bueno, vamos a ver alguna imagen de, de las plantillas en las que formaste parte. En primer lugar, la, la Copa de, de la Liga, ¿no? En el año 85, sí. que fue, ahí lo tienes, y rememorada hace poco, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Mira tú la diferencia. Claro, son, son 30 años de, de. 30 años, no, más, yo creo. ¿Me recuerdas sí. aquel momento de levantar la Copa? Eh, es el único título bueno, a nivel nacional eh, sí, que tenemos. Eh, sí, fue una, una cosa increíble. O sea, Empezamos la Copa de la Liga, bueno, como en plan de, 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 de entrenamiento. No, no pensábamos que íbamos a. Pero bueno, una vez que ya avanzaste y, y te metiste en semifinales y luego la final. Pues fue un, un tremendo éxito. Algo pasa que, bueno, no se consideró. Ya, todo, una, todo bueno, todo era, una, sí, era una, un trofeo así, un poquitillo de verano, bueno. le llamamos. Pero bueno, sí, para nosotros significó mucho. Con goles de Santi y García Barrera, sí, 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 eh, sí, además. Sí. Que, bueno, a ver si somos capaces de traerlo aquí un día. Oh, Santi, Santi no es mucho de pero sí, sí. Si un día, nos, medios, juntas, bueno, ver, si un día si nos juntas capaces. a Santi, a Chusevia y a mí. Aquí podemos armar la saquete. Pues lo intentaré. Porque Yo sí, sería también, digo, y Santi García Barrero también, va a un jugadorazo de, de, de miedo. En, sí. eh, cuando estrenamos el, el Mini Estadi, sí. eh, lo estrenamos nosotros jugando en Segunda División contra el Barcelona B. Eh, pega un balón de cabeza y le sacó por encima del techo. De, del <laughs> digo yo pero bueno cómo lo haces no no un balón fuerte pegó un balón fuerte y venía bum le pega con la cabeza y se le sacó fuera tremendo sí sí eh, sí una sí. potencia sí, sí, tenía, en, tenía mucha potencia en la casa, sí. como con los pies buen jugador buen jugador así. bueno eh, seguimos viendo alguna imagen más de, de las plantillas en las que en las que estuvo Billy no eh, ahí tenemos ah, ya. un equipo Mira, con Kentonson Juanito Sabino Zubel, Jackie Guerrero, Santiago Herrera, Julia, Vicente Blanco, segundo y, y el Motorín. Ese, ese es el que yo tengo cariño, pero vamos, a, a los el, el que lo tenemos todos realmente, sí, ¿no? Porque al final, la final institución, ves. si tú te parece toda una vida y 400 partidos y tal, Berto que tiene bueno, 500, 500 y pico. 500 y, y pico, sí, sí. Y sí. además que Berto nos costa, sabemos todos que muchas veces lo comentamos, ¿no? Jugando con lesiones, jugando de todo, sí. por. por dándolo todo por el equipo eh, así ahora paga pues sus rodillas sus piernas a, en, a, esos, esos sobresfuerzos sí ¿no? sí que más le lesionó a Alberto fue Mendy que, que socaba con él Alberto salía medio medio la leche que estoy contigo que juego contigo sí, sí. Alberto sí. sí y luego de tenemos nombre. todo esto ya pasamos a bueno este es el año con José Luis Romero y, sí. y bueno un año un poco de de transición en el que José Luis Romero aquí trajo un fútbol venía del Barcelona, ¿no? Trajo sí, sí, un verdad, sí. Fútbol sí. atractivo también. Bueno, empezó. teníamos ahí también eh, Peacosta, eh, tal, eh, Camaño, Alejandro, Alejandro Camaño, Maño, que, Maño, que ahora Maño, es el, representante. El representante sí, eh, sí. Viene por aquí de vez en cuando porque, oye, Mira, bueno. Pues, Mirallo, sí, Braojos. Sí, eh, sí, 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 sí wow. gente Prados, Eliseo Salamanca, Santi Velázquez, también la gente de la casa, Cárdeno. Sí, sí, Herrero, bueno, bueno, bueno y bueno, de, de, después de este año ya tenemos la, la imagen de, de la plantilla de la 88-89 que es la del ascenso, Billy, que bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Ya. Ascenso. Ahí está Vicente Miera, es en, en la julio posterior, o, vale, me acuerdo el, de Julio Marigilu. Esta creo que es 87-88. 87-88, yo sí. sí. Sí, sí, la siguiente, la de la 88-89 con sí, con, ahí tienes Julio Mariguil, Rubiel Ordaz, esta es la de la temporada del de ascenso. Eso es. Ya tienes ahí a Tomás, Tocornal, a tu lado, Berto, Chepo de la Torre, Higgs... No volvimos a saber nada de Chepo de la Torre. Hay jugadores que, bueno, sí, casi 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 todos, tenemos hoy un, un grupo un, un vínculo, donde, ¿no? No, donde nos escribimos y bueno, no, está bien, está bien, nos felicitamos por, por, por los cumpleaños y, y, y bueno, son gente que, que de verdad que eh, alguna vez Chusevia va... Prometió, me prometió que nos iba a juntar a casi todos, porque claro, es que hay algunos que, que sí, sí claro. que nos escribimos, pero que igual no pueden. O sea, están, sí, o están muy lejos fuera. o están fuera, claro. Pero sí, nos haría ilusión juntarnos, qué sé yo, este año, ascendiendo. Eso es, eso ascendiendo es. Lo que, te te que Que los recuerdos del ascenso que sería importante claro, eh, claro, vaya claro. año más. Claro, eh, más, más, sería, acuerdo, sí. sería um, no sé. No sé, Conta, bueno, creo a que veces sí. cuando Tomás, que eso un no ha sido con nosotros o tal, que, que nos cuenta aquella experiencia de venir del aeropuerto a sí, hombre, Oviedo, aquello, el autobús, todo. Aquello completo, no se puede gente. repetir porque es irrepetible, o sea, eh, es, fueron unas circunstancias tremendas, eh, desde que terminó el partido, a, 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 no es que no lo creíamos, o sea, no lo creíamos, si ves el vestuario, eso ya, aquello era de meca. Y luego al final llegamos y llegamos y ya una vez metidos en el, en el avión llegando a... Veníamos cantando, llegas al aeropuerto, bajas del aeropuerto, la gente esperándote en el aeropuerto ¡puff! y, bueno, y todo lo... luego el, el trayecto sí. del aeropuerto a Oviedo, todos los puentes llenos de gente recibiéndonos tal, y llegamos a Oviedo, pues, pues no, no sé, no sé lo que enterramos desde la entrada de, de oído hasta, hasta, hasta el ayuntamiento yo creo que una hora y media pudimos tardarlo porque aunque íbamos escoltados pero aquello era un, una cantidad de bueno, gente pues, tremenda esperemos poder volver a vivir este es, año eso es, eso es, eso es. y ya el último paso de Billy en su etapa en el Real Oviedo fue como empleado eh, ya decimos que completó casi 40 años y, y estuvo hasta 2014 eh, pasando bueno pues en empleado del equipo del club hasta ser gerente eh, tenemos una imagen también de bueno, esas. Es Mi época... compañeras. Sí, bueno, David que sale un poco cortado de ahí. Sí, con... sí, sí. Mickey, Mickey, Vicky, Vicky. Vicky, que es un. fiel, es, un, es, que es una persona que muchísimo, siempre que... está dispuesta a ayudar a todo sí, el mundo. Exacto, siempre... exacto, exacto. Eh, sí. Entrañable, David, María y Carmen, ¿no? son sí, el resto sí, de compañeras. Sí. Bueno, pues ya pasada esta época, Billy, que bueno. Bueno, Esto, y ahora, te tocó una ampliación de capitales. Ahora, ahora. ahora soy veterano. Ahora soy veterano del Real La asociación sí, y sí, claro, sí. colaborando con colaborando te... con Vicente eh, y con toda la asociación porque eh, ahí se hace muchas cosas. Eh, Vicente está todo todo el día moviéndose. Digo, ¿cuánto vas a aguantar, Vicente? Dice, sí, prepárate. Sí, sí. <laughs> prepárate tú. Digo, no, 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 no. no Yo tengo nietos y tengo que ir al. Hay que coger el relevo. De sí, no que, que va, no, va, que no. va. Algunos cogerán el relevo, pero es que Vicente joder, está haciendo una labor Tremenda, impecable, que... impecable. Nos impecable, agradecemos impecable, desde ¿sabes? aquí todas sí, las semanas. Sí, sí, Nos sí. Veremos, queremos darlo a es, entender. Es bueno, máquina. pues, eh, Billy, vamos a hablar ahora un poquitín del de, de Real Oviedo, de lo que es el, la temporada, las ilusiones que. Que genera la plantilla, sobre sí, muchas, todo. El, muchas, muchas, muchas. Buen partido de fin de semana. Vamos en progresiva, progresión. Eh, empezamos muy dudosos, bueno, pues decías, bueno, es que este año, tal vez otro año de transición, es que ya van muchos años y tal. Y es que ahora lo ves lanzado, le ves el equipo, yo el domingo, el sábado, eh, se hizo un partido de, de, de impecable, impecable. Es que no, hablas desde, desde el portero, que. que, que manda a la defensa, de la defensa que, que <laughs> confía en, en ahora en Santi, que, que está, está al 100%, y luego pues los, los medias puntas y los delanteros que marcaron goles, pues oye, Redondo, redondo. Sí, sí, Hombre, sí, sí, yo sí, quisiera sí. que hubiéramos guardado un paquete de golines para, sí, para el Valladolid, viernes ¿no? Para el viernes en, en, en Valladolid. Pero sí, bueno, yo creo que, que vamos fue, a sacar un resultado bueno. Un partido completo que además el equipo salió con mucha intensidad ya desde el minuto uno y además tuvo el acierto de caragol, eh, sí, no solo de Sebastián, sino sí, el que sí, llega sí, sí, y sí. ponerse por delante también a un equipo que, que le gusta tener el balón y tal, también te facilita ah, mucho es la que, labor. Es, ¿no? es que estos jugadores que metieron goles tienen mucha llegada, mucha llegada tienen. Por suerte, tenemos jugadores que llegan. ¿eh? Y si tienes eh, los centrocampistas que te la ponen, porque, claro, este Santi, los laterales entraron muy bien, tanto Viti como el otro están fenomenal. Y los centrales, sí, sí, sí. bueno, tienen un poco de trabajo, pero. Está claro que la gente pero, por fuera eh, atrae, sí, eh, sí, saben sí, que, sí. que el Oviedo explota las bandas, llega muchas veces, sobre todo a Belbretones, también sí, a es es que un una potencia, sí, sí. una presencia en área contraria, nos falta... Bueno, pues como nos faltó un gijón a veces eh, buenos centros y buenos remates, pero y el faltaba otro estaba con el que estaba tal, pues y ahora, ahora cómo metes a con el sí, es que ahora que es que no se toca. Claro, es que, exacto, bueno, los entrenadores dicen, esto, que, esto no lo toques, no lo toques. Pero hacer, no, 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 porque... Si nos respetan las lesiones, yo creo que vamos a dar la campanada. O sea, eh, hay muchos equipos, hay muchos equipos. Eh, son, Yo calculo, contándolos esta mañana, 10, 12 equipos que todavía están bueno están sí, sí. ahí están a la puerta del quedan del, 45 puntos y queda, jugar, está, eh, ¿eh? queda queda muchos quedan 45 puntos quedan muchos, que son muchos sí, sí. son muchos puntos bueno si nos baja si los sacamos detrás en tres mejor pero sí, sí. Eh, es yo en claro. valladolid ya dice bueno qué resultado no no en valladolid un empate un empate eh, por, luego luego si ganamos bueno pues digo, en casa Oye, no, claro claro ganar en casa y luego empatar fuera ganar en casa y empatar fuera nos colocamos arriba bueno de mano yo creo que, que es un partido para para ir a ganar si no puedes ganar sí, siempre sí, sí. Eh, lo vi además va a salir con esa porque yo creo que sale con esa filosofía en todos los campos no intentar todos, ser protagonista todos. tener el balón circular el sí, balón en casi eh, todos los partidos tenemos el balón entonces bueno sí, la, balón. la propuesta es siempre positiva intentar sí, ganar sí, sí. pues si no te llega y empatas pues empataste, ¿no? pero bueno, pero sí, es, sí verdad. además yo creo que en este último partido se notó que, que teníamos tres centrocampistas puros, que no, no el, el media punta no era un delantero, era un centrocampista, y sí. eso a la hora del manejo de la circulación de balón hubo más fluidez, se encontraron más espacios, eh, sí, llegamos, se encontraron pases sí. de calidad por dentro, eh, sí. se basmullaron con todo también el gol con mucha facilidad. Lo que decías, sí. ¿no? la gente de segunda línea, que, que hace tiempo que no teníamos gente de segunda línea con... Con, con ese gol, ¿no? Que puede tener Sebas Moriano, que puede tener Paulino, que puede tener eh, Seoane. Seoane, sí, sí, eh, sí, con todo presencia. Sí. Y luego con la magia de, de Santi Cazorla, pues oye, pues. Sí, Santi. <laughs> Santi pensamos todos que, que podía que, ser de la partida eh, titular en, en Gijón, no lo fue, pero pero demostró sobradamente que está para salir de mano y, sí. y además. La forma de, bueno, de, no solo de Santi, de cualquier jugador, de, de coger el ritmo de competición es jugando y, y un día jugarás no, no, 60 yo, yo, al día yo, siguiente 60. Yo 70, le sacaría, bueno, yo no sé qué te debo no Soy entrenador, ¿no? pero yo le sacaría y, y cuando vayamos ganando 3-0, pues lo quitaría, ¿me entiendes? Para justificarle. Jugar, eh. jugar con los buenos ayuda, Uf, ¿eh? Exacto, ¿eh? sí, sí, sí claro, claro que, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues eh, la próxima semana, como decimos, después de un partido completísimo de esta semana... Eh, vamos a Valladolid, en Valladolid es un sitio donde nos tratan siempre muy bien. Yo tengo la suerte de ir a veces con, con los críos en algún torneo sí. por el verano o tal sí. y basta que te vean con el escudo del oído para que todo el mundo por la calle te hable, no, es, te hable. es, es una, ciudad, una ciudad y un que, equipo que nos quiere eh, mucho en Valladolid. yo tengo a mi hermana trabajando allí viviendo en Valladolid y es una ciudad a mí me encanta. Entonces la gente es muy agradable, muy y tal bueno nos están esperando con ganas ¿eh? ya 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 comunicaron ya me comunicaron a mí ya dice Billy te paso no sé qué tal no 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 me pases a nadie el viernes ¿eh? después del partido <laughs> y vaya ya hablamos vamos. ¿no? pero no 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 antes del partido no quiero hablar no, bueno, no estamos no. los dos equipos en, en buena posición sí. o sea ellos están justo por delante de de nosotros un punto nos eh, sacan sí, 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 sí. sextos y sí, séptimos sí. No, bueno pues es un equipo de los que va a pelear también por estar arriba sí, de él sí. te, va, te va a medir un poquitín el estado <laughs> en el que estamos que bueno ya vemos que, que en esta categoría puedes ganar y perder con cualquiera no, pero, pero, no pero no hay que desanimarnos ah, eh, el domingo del sábado demostramos que somos un equipo hecho y bien hecho Eh, sí, sí y... ya tenemos los casi todos los jugadores y que después de una derrota como dura como fue la de Gijón, te levantas y sí, rápido sí, sí. no das tiempo Nadie a habló de de Gijón sí, sí. a mí yo decía que el día siguiente digo, "Uy, oh, no salgo a caminar porque me van a aburrir." No, 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 no la gente es muy no, respetuosa. ¿Viste pues, sí, porque... qué? Ayer qué? Joder, vaya dos penaltis. Dije, ¡Ah, hombre, qué coño, Pero es que nos hacía falta los puntos al Sporting y bueno, pues oye, pues mira, se los dejamos. La, la sensación que está te <laughs> da el equipo te lleva a ser optimista, ¿no? Sí, porque, claro, cuando ves claro, el juego, la fluidez. Sí, sí, sí. Ser yo, positivo. No, que, bueno, jugamos. Yo creo que la posesión un, un, un 65-35, porque nosotros tuvimos la posesión del balón en todo el partido contra el Sporting. Sí, sí, bueno. Faltó, bueno, un poquitín más de claridad, es que, claro, claridad. Un equipo como el Burgos, que viene abierto y que viene tal, eh, se arriesga. Es que el, el Burgos creo que en casa no perdió nada y fuera no ganó nada. Sí, es el mejor el mejor local de eh, la sí, categoría, sí, pero fuera. Entonces bueno, es, bueno, vino aquí diciendo tercero, que, creo. bueno que iba a sorprendernos, no, no, no. no. Sí, amarramos enseguida que... el en seguida partido y es lo que hace pues, falta. Metes. Ellos tenían la propuesta de hacer una presión alta que no le salió. Sí, enseguida bueno, no te salió, pusiste no. con 1-0 y encontraste huecos por todos los sitios. sí. No, no, sí, no sí. la imagen no fue. Y además, bueno, queremos también mmm, destacar el, el, el gol de, de estrategia, ¿no? Después de sí. muchísimos corners que puestos arriba directos, <laughs> eh, elegimos llevar a dos jugadores al, al corner. Lo que te hace a veces yo lo comentaba el otro día cuando jugamos contra 10, ¿no? Y sacas un jugador más y el equipo contrario tiene que sacar a dos. O se sacas ah, a dos sí, jugadores sí. de la zona de remate Entonces, con poner tú uno más, ¿no? Y eso genera, sí. bueno, pues si atraes fuera, generas espacio dentro y al revés. Si atraes por las bandas, generas el espacio ¿eh? ya, por pues, afuera o sí, pues, por adentro. Pues, estratégicamente está, caso... estuvo perfecto, perfecto. Sí. Un balón muy bien puesto bueno, por Santi bueno, que, es que, que tiene lo ve perfectamente. Un guante, o sea y, que... y, y se va le finalizó a la perfección ya, una sí. jugada de la, de la que ah, también bien, presta a ver, ¿no? bueno, El partido no, no tiene ninguna duda, no no este, este entrenador lo sabe, él sabe cómo llevarlo, cómo hacerlo y psh, callar, ¿eh? callado, calladito, no dice sí, sí, absolutamente no, nada, es no, siempre no, no, positivo no. en todo. No lo tiene eh. nada que decir, sí. ¿eh? solo, solo habla con los jugadores. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es la es la verdad. verdad. El que habla mucho con la prensa, Y bueno, nada, la prensa bueno, está ahí, está ahí, tiene que estar. Pero no, 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 él es, es y transmite eh, tranquilidad oh, tanto y a los jugadores la, también. también en las derrotas, Y decir, A los jugadores también. Es una persona también, que sí, transmite sí, tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues dicho todo esto, les emplazamos a al programa de la próxima semana, donde esperamos poder contar la victoria este viernes, un, la verdad es que el horario Billy un viernes a oh, las ocho y media de la noche. Es que es verdad, un día que parte a la gente, gente de claro, Este partido un sábado a las nueve de la noche lleva gente, sí, sí, eh, sí, cubre sí, los hoteles y es que eh, un viernes, y la gente trabaja por las claro, tardes. Bueno, ¿no? Y para ir a Valladolid y, Valladolid. y para ir a Valladolid, bueno, son tres horas y poco. Bueno, pues hay, pero va, va, va a ir gente, va seguro, a ir gente seguro. Sí, seguro sí, sí, sí. Que esta gente que tenemos no, no, no falla, tenemos, nunca, no. No falla nunca por más trabas que eh. nos ponen, ¿no? Pues bueno, pues esperemos que poder contarles una victoria en Valladolid. Eh, gracias Billy por estar aquí, es por un favor. placer tenerte Nada, pues, eh, y de recordar tu. Recordar, recordar. Vivimos tiempo. de recuerdos ya. Eh, ya bueno. Cuando nos juntamos veteranos dice, bueno, ¿te acuerdas Billy? Yo no me acuerdo. ¿Cómo que te vas a acordar de eso? Si sí, fue tal, pero, tal. Pero cómo presta, ¿no? Muy, mucho, 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 mucho. Ah, claro. Sí, sí. Bueno pues, sí. gracias dicho. Gracias Billy, de gracias a, a ustedes. A vosotros, eh, ¿no? Les esperamos la próxima semana y no se vayan que el programa continúa con una tertulia de aficionados, pero felices de verdad esta semana y llenos de satisfacción por el resultado. Hola, muy buenas noches, otro lunes más, aquí con la tertulia de nuestro Real Oviedo. Que viendo el desarrollo del partido del sábado pasado eh, nos teníamos mal acostumbrados porque nunca pudimos marcar más de cinco goles en el fútbol profesional desde, hace, desde el año 2001 a la Leti de Bilbao. Y el otro día, en una primera parte de ensueño, pues despachamos un partidazo del copón y ya fuimos al, al descanso con un resultado muy favorable. Eh, a mi derecha, eh, Felipe, buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Alberto Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Tony, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, un balance de, del partido, como veis es el partido. Eh, claro. La primera parte, nada que, que achacar al, al equipo, ¿no? No, nada de nada. Bueno, yo ya no diría que ha sido un partido espectacular, sino que ha sido una semana espectacular para el club. Ya empezamos bien a media semana con el juvenil de División de Honor, clasificándose para las semifinales de, de, la, de, de, de la competición de la Copa del Rey. Después, el sábado, tuvimos una exhibición magistral contra el Burgos. Eh, ayer ganó el Vetusta con un gol espectacular de Dareo desde 70 metros. El juvenil de División de Honor también volvió a ganar. Entonces, bueno, ha sido una semana que yo creo que a ver dónde hay que firmar. Y a ver si la repetimos muchas veces. Alberto, bueno, eh, contento por el partido y, y sobre todo porque eh, yo tenía ganas de ver ese segundo equipo que sacaba Carrión en las segundas partes, lo sacó por fin en la primera. Y muy contento, aún con la baja de Colombato, que no se notó absolutamente nada. Gracias a un eh, cazorra espectacular, sacó el libro de recetas y, y le dijo a, a todo el mundo que. dudaba porque si venía como venía, pues creo que demostró que está en un que va sobrado para la categoría y que puso al equipo a funcionar, así que muy contento y muy muy feliz. Él dijo aquí jugamos a esto y punto, Eso, ¿no? Es, sí, sí, se jugó a lo que <coughs> quiso él. Tony, bueno, yo tu aparte, balance del partido. Aparte del maestro, yo creo que hay que dar también un fuerte aplauso interno y externo a Jimmy. Yo creo que Jimmy hizo un partido de época. Para mí el mejor es mejor desde el está en el Oviedo, por lo menos en la primera plantilla. Y ese trío de, de Cazorla, Sioné y Jimmy, creo que funcionó, funcionó, pero de maravillas, porque desde el minuto uno el equipo fue adelante, o sea, fue adelante haciéndose dueño medio del medio campo y jugando al fútbol. O sea, que hemos visto fútbol en el Carlos Tartiere. Eh, de, decía aquí Alberto que los segundos tiempos se, se veían mejoras y se atrevió y tal. Perfecto, sí es así, pero ayer lo que vimos un primer tiempo con un desarrollo técnico y táctico increíble, porque para mí el mister se puso también otro 10 porque supo hacer las cosas como él estaba pre ya pre pre preveniendo ya tiempo atrás con los cambios, con los cambios, segundo tiempo, y dice, ahora sí, sale en el primer tiempo y voy a hacer mi equipo y mi, mi juego, y le salió todo perfecto. Pero, insisto, el trío es del medio del campo, increíble, el Jimmy como está, y el Sané, y el Cazorla demostró. Yo creo que fue el primer partido que salimos eh, un poco sin esa caraja que teníamos sí. ya unos cuantos partidos de los 15 o 20 primeros minutos, que salíamos un poco ahí a verlas venir, a ver cómo funcionaba el rival, y no, no, desde el primer minuto, porque ya antes del gol ya hubo un par de ocasiones sí. allí que se malograron, y el equipo fue todo el tiempo adelante, adelante, adelante. Y, 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 y es verdad ¿qué? también que voy a decir que nos encontramos con un Burgos muy flojo. Igual ha sido por virtudes nuestras. El Burgos, por, por, el Burgos tiró, nuestra. por el Oviedo, ¿eh? Sí, sí exactamente. Pero, pero, el Burgos tiró a puertas por primera vez en el minuto sí. 55. Bueno, pero hay una cosa en la estadística también que, que, ¿Eh? que deduce que no jugó con mucha intensidad. Hizo cinco faltas en todo el partido. ¿eh? Ya, ya, sí. pero. Yo, pero yo, yo, cualquier entrenador entra al vestuario de no, un equipo que le meten 5 a 0, que en todo el partido haga cinco faltas, es para comerte a los jugadores pecaron de baja intensidad, yo creo que también se desmoralizaron por el baile cubo. Bueno, también date cuenta que peor... el tercer gol les cae sí. en el peor eh, momento antes de llegar al descanso. Eh, decir, un portero que estuvo no sé cuántas jornadas eh, sin sí, batir sí, claro, sí, en la primera sí. vuelta yo creo que toda entera la primera vuelta sí, sí. sin claro. batir. O sea, para mí creo que insisto de que sin menospreciar al equipo contrario ni, al, ni a Bolo como como entrenador, sino que el Oviedo hizo su partido y lo supo amarrar sí, suficientemente sí, bien para que no hicieran pero, su partido el Burgos. Pero enfrente tampoco tuvimos equipo con intensidad. Sí, de, de, Se vio, hecho, eh, de, de hecho, ¿es hecho el, sí. el Burgos eh, empieza a jugar el fútbol, que lo hacen bien y lo demostraron sí, no, a partir no, de no, a partir del cuarto del, del 4-0. Cuando hace un 4-0, bueno pues sueltas sí. eh, Evidentemente juega sin presión. el Oviedo también no tenía esa, no, no tenía esa sí, intensidad sí, que en la primera parte. Claro, pero eh, no, no tanta intensidad. Yo, que La siguió eh, eh, teniendo. Yo voy al hecho que a ver que nosotros está muy bien. No estoy cuestionando sí. lo nuestro no, no, porque no, no, creo que fue excelente yo no. simplemente digo que enfrente tampoco sí. tuvimos a un rival que haya jugado con intensidad es decir cinco faltas cero tarjetas, o sea, se marcharon sin ninguna tarjeta en el partido, es increíble, o sea, tampoco he visto yo mucha, bueno, mucha intensidad por el partido. Tienes que darte cuenta... Cazorla funcionó sin marca prácticamente todo el partido, porque Montiel, sí, sí. vamos, Montiel un juguete, ¿eh? el Montiel que nosotros habíamos visto aquí haciendo partidos espectaculares, sí. eh, alguno que otro, que aquí hizo... siguen sigue jugando en el lobby, ¿no? sí, 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 pero... Lo que pasa es que Montiel también sí. era como el revulsivo, ¿eh? de inicio sí, sí. salía poco sí. y de revulsivo sale cuando el equipo contrario está cansado. Pero bueno, también hay que valorar eh, la mejor versión de Seoane, y claro, sí, eh. sí. Jimmy. Jimmy muy bien, bueno, en realidad todo el equipo muy bien, pero la masterclass de, de Cazorla ya, sí, vale, claro. ya vale para, para decir, claro, oye, sí. pagué 300 pavos del recibo solo por ver a Santi Cazorla. Los cuatro piquiñenos la abordaron. Jimmy, Sat, Cazorla, sí. Seoane Mollano. y Moyano, la verdad sí. es que, lo, que sí. lo abordaron, o sea... Sí. Tiene un porqué también. ¿eh? Yo creo que a Sebane le vino muy bien eh, el banco. El banco le vino muy bien. Lo, lo supo gestionar y le vino muy bien el banquillo. Y salió el otro día y hizo un partido ah, al, al que no le vino bien el banquito, al banquillo fue a Borja a Borja Bastón, que no más que hubo el pero, penalti lo tenía más capaz de tirar eh, y quitó pero, el balón, ¿eh? Bueno, eh, dijo, sí, yo yo. Sí, <laughs> sí, sí que a mí no bueno, me gustó el detalle. A mí no tenía, me gustó, pero bueno, a ver, hay jerarquías ahí. yo entiendo que hay jerarquías y ah, Carrión no, dice que el, estando en el campo el que lo tiene que tirar. tirar que es, Borja Bastón, sí, es Borja Bastón, es Borja Bastón, por mucho que tú cojas el balón. Eh, eso está, ¿entiendes? Yo, eso yo, está, está claro. Yo no sé Yo no sé a quién manda Carrión tirar porque hay Entrenadores que no mandan tirar, dicen el que tenga, el que tenga la iniciativa. Exactamente, que la tire sí, y a veces sí. hay jugadores que tiran más eh, por galones. No o sea a mí el detalle no me gustó Yo te digo la verdad, con 4-0, es decir, no sí, me Sí, yo dejo que, que tire otro jugador, otro futbolista. Sí, sí. Como ah. tiró Colombato en su momento aquel sí. penalti, bueno, Ubi yo hubiese, dejo que eh, hubiese ganado más que perdido si deja, sí. este, aunque no haya sumado el gol, Pero bueno. hubiese ganado más. Con sí. el detalle y con Ser el chaval, compañero. con el chaval. Yo sabes que yo soy un defensor de bastón hasta hasta ahora, sí. pero también entiendo que yo creo que el crédito lo agotó en, en ayer, el derby y, ayer, y que, que necesitaban banco. ¿no? Mira, ayer un, un en un partido de primera división. Alemado no, tampoco que haya demostrado mucho, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo para mí fue el eh, de los 11 el más flojo de todos. El Más flojín alemán. Sí. Hizo apoyos muy buenos, ¿eh? Sí, tuvo sí, 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 tuvo el, un pase el, de gol estupendo en el segundo y, gol. No sí, creo pero que el, haya hecho el... menos que Bastón en estos tres no, últimos no, partidos. No, 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 con lo no. cual pero, yo creo que aporta más, aportó más ayer eh, a Alemau que Bastón en estos tres últimos partidos. Eh, con lo cual ya tienes alguien que suma una mejoría, aunque sea leve, una mejoría. Retiene el balón, retiene los centrales y luego se asocia por poner algún pero también, ya que estamos siempre con todo muy bien, todo muy bien. Muy, muy flojo a Borja Sánchez, el tipo no, que Borja estuvo, Sánchez, muy mal. pero muy mal, estuvo fatal. Muy bien, Viti, sí, las Ome, cosas aquí al César. Y a que Chengo, César. pues era su debut y lo vi un poco nervioso y un poco perdido de, de Bueno, de, pero se, el, se, el le, se le ve un tío que, va, que sí, va, sí, va al choque, sí. que no se arruga, no, no, o sea, no, mete, la, es, la, mete el pie, razón, sabe tú, lo que es el tú, fútbol del norte. Hay un par de pérdidas, pero bueno, se tiene que ir adaptando. No sé si Carrion lo va a meter en el medio. O lo va a meter a jugar de central, no, no lo, lo sé. El central Rube, es que... Primero, yo central no, no, no lo veo. Yo eh. también. Con... haces un poquitín al fútbol y tal. Yo no que... lo veo de central. Pero con para central, nada, Hombre, para pues Bielsa lo veía. Bielsa lo estaba poniendo de central. Ya, ya, con la selección. O no, no. sea, pues con Bielsa se estaba jugando de central. Oyer, sí, oyer. Y yo creo que tío. yo creo que lo fichan más que nada también en una posición en la que es que tenemos dos centrales, eh. No, no, dos centrales no tenemos, no tenemos más si está Luis pero, recuperado también puede no, jugar Luis Mito todavía no está recuperado claro, igual entonces, la semana que viene ya lo tenemos recuperado claro, pero, es un jugador muy pero, versátil eh, sí pero te, chico, tenemos sí. dos centrales ¿eh? no sí. tenemos más sí. y es un puesto claro. clave en un equipo ¿eh? no lo sé pero yo creo que lo va a usar también de central yo creo que lo han fichado por eso jugaba en el medio Bielsa lo empleaba de central lo tuvo jugando ahí en la liguilla en Sudamérica eh, con la selección lo estuvo, estuvo jugando de bueno esto, esto es como como Edgar el femenino sí. aquí cedido del Betis que aquí jugaba en el centro del Prado, sí, aquí sí. jugó de central, volvió al, al centro del Prado y ahora en el Almería no Juega se sabe central. tampoco la posición que ha de, no, de ¿sí? Y el Betis, no, no, el Betis no, no. Llegó a jugar Sí, sí, el, el Betis cuando salió de aquí, uh -huh. que él venía de jugar del centro del Prado, sí, pusieron a... aquí de central y dijo. Esti Pellegrino. ¿no? Voy a probarte de central también aquí. En central. No, pues, pero no le valió. Es no, es un, juego menos ¿sí? con, con, Además que, que hace partidos buenos. Sí, sí. Tienes eh, la salida de balón que tiene un centrocampista, más sí. luego eh, es bueno, un tío alto. Pues, o alto, sea, va bien de cabeza, pues, y, pues, va pues bien corte y... y luego le pega de cine. Porque mira el chicharro que le mete a quiera no, Madrid. Quieras o no, las tarjetas están ahí, las lesiones están ahí, tenemos sí. más que dos jugadores. Y ya te, no tenemos pato la temporada ni a Tarín ni a Costas. ¿eh? Bueno, próximo... Sí, Próximo desplazamiento, Valladolid. Bueno. Yo veo bastante fútbol y el Valladolid eh, va a costar un huevo y le llama al otro ganarlos. Eh. Muy difícil. Además tiene un es equipo. un equipazo una... muy compacto. Arriba tienen... Dos morenos que corren... No, no, han fichado este... Lo al, que no están los escritos... Al día de ayer, este me parece que, que, viene de, que viene el mayor, que espectacular, sí, que no sé ahí lo es el partido... de que no que sí. sí, sonaba para, para Lobiedo. Sí, bueno, sí, espectacular el Marcos partido de tres También, que no, no llegó aquí el gol, gol, también, también sonaba para Lobiedo. Estaba de, de un entendido, ¿no? pero no llegaron... Económicamente, no Fútbol, eh, cosa. Y hoy he leído que ya tienen a Marandré también bien para, para el sábado. No, no, ya jugó en Sí. jugó sí, 15 minutos, sí, sí. que ese era el delantero del centro que quería Lobiedo también. Sí, y, yo y, creo y, que... y fue el que nos vacunó aquí en el último minuto, en el sí, debut sí. de Carrión. Yo creo Pero que si siguen sí, 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 con esta intensidad, que, que este sábado, aun ganando 4-0, teníamos intensidad en el, el juego, no hay equipo que nos meta mano. Les va a costar un huevo y la yema del otro ganarnos ellos a nosotros. Bueno, sí. Y si quiere empatar. Yo creo, yo creo que ahora mismo el, el nivel que tiene el equipo de confianza y de ilusión y sí. que están saliendo las cosas, yo creo que, que ¿Y, podemos ¿y la unión? ganar perfectamente. ¿Hay, hay la unión la, un la un un que hay, el compromiso sí, que hay, sí, sí, el apoyo sí, que hay. Sí, sí. hay, pero hay, pero hay juegues o no juegues, juegue que están sí, en sí, la es piña. Ver, es importantísimo eh, manejar un vestuario. Y ¿eh? fue muy importante meter... También fue clave el gol porque, a ver... ¿Quieres o no? Hombre, eh, sí, venimos, de un, cero. venimos de un empate en casa con el Dense y venimos de la derrota de Gijón. De la eh, gran, eh. Gran, gran es, que, es que es, es un joder, partido, estamos hablando de un 5-0, claro. pero no es fácil marcar 5 goles no, en un no, fútbol profesional. Son 5 no, no. puntos. Y es que y estoy, encima estamos hablando de sí, sí, un, un equipazo sí. con, el, con Atienza, con caro de portero. Con, con el Curro este, que, curro, que, 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 que es un jugadorazo, sí, que, que siempre sí, nos dio guerra aquí, siempre sí, nos sí, dio di guerra con todos los equipos. Yo, yo no sé, sí. eh, si, si salieron desmotivados, lo que dices tú, oye, pues había mil y pico de burros sí. ahí en la grada. No no, 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 mira, vamos a hacer... no, no, dije desmotivados, dije sin intensidad. Sí, sí, eh, no fue un equipo que jugase con intensidad. Yo creo que eso se produce, muchas veces echamos la culpa al que lleva la noticia, no a la noticia en sí. El Oviedo salió desde el minuto uno como nunca salió. Y eso sí, sí. al equipo eso. contrario sí, le, des, le, le Totalmente. Si tú se has acostumbrado a ver al, al Bilbao 10 partidos y si ves que tal, cuando vas a jugar allí y de repente dices tú, joder, pero si nunca empezaban así, si, sí, siempre sí. tanteaban, siempre... Y nos pasa igual. El Oviedo nunca, en las últimas dos temporadas, inició un partido con esa intensidad. Sí, desde el minuto sí. uno. Sí. porque sí. hubo dos... Dos oportunidades ya al minuto uno y medio o dos. Entonces esas oportunidades y esa intensidad con la que salió el Oviedo nunca salió en el Carlos Sergiérez por lo menos. Yo nunca lo vi. Salen a tantear, a ver el... Bueno, lo que hacemos muchas veces todo... A ver cómo juega claro, el contrario, luego, luego, sí, a ver, pasan los minutos, pasan pasa diez, el deck, sí, métete el gol, te pintan la cara, vienen Exacto, las tortugas, no los, los silbidos, el run claro, No Es lo mismo encarrear el partido y bueno, claro, tener tranquilidad, pero, pero, y, pero ahí voy. Sí, que desde el minuto uno, el Oviedo salió ha, haciéndose dueño del medio del campo y avasallando, porque avasalló. Entonces eso fue lo que no permitió, al contrario, decir: oye, eh, soy Juan Camaney, no, no, eres el Burgos y te estoy agarrando, pero, pero por las nalgas bien agarrado, el punto. ¿Fue lo que pasó? Lo, lo, claro. más, normal, lo más normal, que pase. No cuando sales como, como, cuando juegas como contra el Ferrol, contra el, contra el Sporting y contra, y contra el Burgos, jugando así, lo más normal es que ganes. Lo, eso, lo que pasó en Gijón es un accidente. Yeah. Eh, bueno, no, provocado, no, no, no. Intencionado. No fue un accidente, fue un atraco. Intencionado. Fue un atraco. Por eso digo. No. Fue Fue, fue un atraco. Un accidente o sea, provocado. Pero más no, es que jugando así. Es que gane. Lo, mira, eh, el derby ya pasó. <laughs> sí, sí, la, eh, bueno. El resultado está ahí. Bueno, lo de claro. los penaltis quedan a un lado. Ahora lo eh, que, lo lo que dice, el sí. cabrón del árbitro. De lo castigaron esta semana a la nevera. Me imagino que la próxima ya pitará. Y a nosotros nos jodieron los tres. Y lo puntos. que nos interesa no es. Nos, no nos importa ya eso. Lo que nos interesa es nuestro bueno, gobierno. A, lo, de los, lo de marcarle 5 goles al Burgos, yo prefiero ganar cinco partidos 1-0 sí, sí, sí. que no 1 no por 5-0. Quiere sí, desaparecer. Pero, pero bueno, la sí. alegría eh, no, ve, que te da ganar 5-0 sí, al Burgos, sí. ¿cómo lo ganaste? Sí. Por ¿Cómo lo ganaste? Eso, esa, sí. claro, esa ilusión, sí. esa alegría. Esa mejor alegría no, no, que, que marcan un gol en el último minuto. Te lo marca ahí en el fútbol. Te lo marca ahí de Pilaña, de la cara de pero marca una línea a seguir. Si sí, lo hice bien pintando de amarillo este, este día, porque voy a pintar de azul mañana? Tengo Oye, que salir del mismo. Que, mismo que hubiera marido. guardado bueno, algún gol. Ahora, al, este. que, al que le viene un problema es a, 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 a carrillo Para pa hacer el equipo. Pero ¿no? que es que para esta semana recupera a, a, a Luis B. Col Luis Colombato, Millán. Colombato, Paulino, posiblemente, Paulino posiblemente esté. Sí. Y posiblemente esté Millán también. ¿eh? O sea, que empezamos ya a tener, empieza a haber un poco o, de. Presión Puedes decirte una para cosa, un de... bendito estamos... problema. Sí, sí. Bendito sí hombre. Un bendito problema. Ojalá lo eh, tengamos siempre. Es esa, esa competencia Eso. es. Sí, 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 Ideal. Sí, bueno. Es que bueno, el Oviedo eh, eh. este año sí es verdad que tiene fondo de armario. Sí. sí. ¿Eh? El Oviedo sí es verdad que tiene fondo claro, y, y tiene un tipo. Que, sabe, el que decir, sabe de qué va la el traje en cada ocasión. Pero ahora... lo, del, lo del sábado fue otra muestra más de cómo gestionar un, un vestuario. Porque Carrión ya se le conocen las virtudes que tiene como técnico, como táctico, pero en gestión de vestuario para mí es un 10. Yo, es para un... mí, que el, eh, saca Borja Sánchez sí. para ver si va metiéndose en la dinámica claro, claro, del, claro, claro. del equipo, porque Borja Sánchez se le ve que, que no está. A día no, de hoy no eh, está. Para pa mí, la verdad, es una decepción total porque siempre. Lo defendía a muerte y lo, y lo seguiría defendiendo porque el fútbol él tiene. Pero no está integrado todavía. Él Le tiene falta fútbol. Que vayan metiéndolo porque Si no jugaba en México es viene, por el nivel que está demostrando bueno. aquí, está claro. Yo no voy a decir lo que no opino de Borja todo. Sánchez porque, porque no, no, me, cuesta, esta, no. me cuesta un disgusto. No, no, no. Tú, esto no, es un programa libre sé, y aquí puedes decir lo que lo quieras. No pero no quiero llevar no no no, 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 no no, no. Tú puedes decir lo que quieras. Si no tiras la piedra escondes la mano. Di lo que opinas de Borja Sánchez. Bueno, pues no. Vale, Fuera eh, Estaba muy bien en México. Estaba muy bien allí, muy bien. Bueno, estaba muy bien. Para sí. mí, estaba muy bien. Yo, yo tampoco. Sí lo más, si te marca el gol del Ascenso y levanta la camiseta, pa ver todo. Igual, <laughs> igual que está allí Borja para meter el gol está Moyano, está otro, No, no. Bueno, ya, pero pero por un gol, por un gol a mí no me gana. La yo coincide, si yo me coincido me con el Ascenso. ¿eh? Bueno, yo, pero, mira, yo coincido contigo. Yo tampoco lo hubiese traído, pero después tengo una máxima también. Hmm. A partir del día que lo traigo, va a ser el mejor del mundo, y porque yo claro. porque de los míos, claro. y los míos son los sí. mejores de los míos. Es decir, yo los míos nunca los voy a silbar. <coughs> yo, no, cuando uno por mucho que haya dicho, yo estoy jugador, no ver, me gusta que lo hayan traído, no, no, no hay en el momento feliz, que salta sí. al campo, para mí tiene que ser el mejor. Sí, pero, pero sí, no, no vale no, todo. Son... O sea, yo, yo, yo <coughs> o sea, le exijo más que a nadie, pero porque sé que es bueno, sé que es muy bueno. Pero tiene que demostrarlo, ah, no, yo, tiene que demostrarlo, porque se, me da la sensación de que si fue muy bueno toda la vida que jugó aquí, fue muy bueno, pero hostia, es como la eterna promesa, que el Julián Guerrero, sí. no, no acaba de dar ese salto para decir está consolidado y es yo, un jugador yo, que necesitamos. Yo, yo, no, yo, todavía no, no lo ha he hecho. Yo creo que os voy a llevar a la contraria, y os voy a llevar a la contraria por lo siguiente. Y porque quiero darle un voto de confianza, pero muy grande a, a, a Borjita, porque él tiene ganas de... Yo tengo contactos que han hablado con él y no es mi amigo personal, pero tengo gente que ha hablado con él. Tiene ganas de demostrarlo. Es más, lo anímico que lo técnico. Algo ese chaval le pasó en todo este movimiento de México para allá, venir para acá y todo, se necesita darle un poquito más de ver, tiempo. Tony, no, y no, va a entrar. Tony, va va Tony, a ser un jugador que va a ser Tony, necesario. Ojalá, ojalá. Sí, si ser tú necesario. no estás convencido del proyecto, Vas, sí, de dar está, la vuelta de retorno... De tal, que no vengas, esperas está a, a final de campaña. Pero es que está convencido, pero no es tan fácil llegar del otro continente, ponerte a jugar al día siguiente y no, lleva eh. tres semanas aquí. lleva tres partidos. No, 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 tres, no, tres no, partidos. no, no, más, vale. más de tres, más de tres. Bueno, eh, no tres. lleva más de mes, mes y medio aquí ya. Bueno, lleva cuatro, cuatro partidos. Y medio, y el cuatro de partidos. El, el periodo de adaptación, él ya venía del fútbol español. Ya, ya, ya. Trata a tu, tu casa. Trata a tu casa se va a adaptar, coño, se va a adaptar, joder, a mi caso, pero, pero, pero a ver, no y confía en él no no pero si yo va ser, no va a mejor, ser eh. a lo mejor el, 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 a resolverte Tony, un problema pero, pero, a ver, pero va a ser importante en pero lo que hombre, que qué dejó de adaptarse en cuatro meses sí hombre perdió la adaptación yo, en cuatro meses porque fueron cuatro no, meses yo, yo que, yo creo que perdió claro, el físico perdió físicamente porque, porque, no... porque parece que viene hasta más delgado sí pero parece fisi... que viene hasta más delgado físicamente no está bien todavía yo lo sé eh, que no está bien bajó del avión y lo puso a jugar pero no está bien físicamente no le gusta a nadie porque era un poco tribunero y ya lo vio entrenó y y estuvo tres partidos sin poner va a mejorar mucho ese chaval bueno, y va ojalá, todavía ojalá, de aquí a final de liga ojalá, pero, pero, va a ser a ver, entonces, importante. que todos queremos lo mismo ya, ya aquí no. criticamos a, a sí, los sí. canteranos. Claro. Yo el que más, mira, claro. el rajé de Viti, el rajé de Jimmy. Cuando lo hacen bien, me la tengo que comer doblada, claro. ¿por qué? porque yo, yo soy a lo mejor el que quiere rajar de ellos, a ver si es Atiende, porque yo, me consta que ven yo, el programa. Yo también rajo, también rajo de alguno de ellos. Me consta que yo, ven el programa. Viti, ya la, Viti, ya, Viti ya la alcanza. Que antes no lo alcanzaba ni al punto penalti esta ya, pero, ya lo... pero Viti, Viti es que estamos estuvimos... equivocados con Viti. Viti a lo mejor tiene que jugar de lateral, no de interior. Pero ya la llega hasta el punto penalti por lo menos. No, Yo Ay, sé que, que ese chaval no está mejor en es su mejor momento, bueno, pero va a estarlo y, a ti, y va a ser importante para lo viejo. Pues es, espere, al que no hay que... esperemos perdón. que lo no esté. Sí, sí, sí. Al que no hay que pasar desapercibido esta semana es a Sebas Moyano. ¿eh? No, pues, hay, que, hay que decir el, algo. El, el, porque... el, yo creo no, que es hombre, el, el fichaje más rentable de los días de los últimos años porque vino a coste cero, sí, ¿eh? no... vino a coste cero y está dando un rendimiento de la hostia. Mira, te voy a contar una cosa de... Creo se... que es muy buen compañero, y Maya, que es ¿no? la hostia. Te voy a contar una cosa. Eh, mi primo Miguel García, que fue central del Sporting, bueno, hay alguno que sale descarriado, vale. sale vale. descarriado. Miguel García fue central de, con, con la época de Maceda y demás, no, no tenía sitio y se fue al Bergantiños fichó por Bergantiños y luego por el Lugo. Y ahí sigue eh, en las categorías inferiores del Lugo de entrenador. Cuando lo vi ficha a, a no, Sebas Muyano, eh, hablamos con él, hablé con él y tal, con mi padre y tal, y dice lleváis un jugador que es de primera división, así que fíjate en él cuando tal y tal. Yo llevo toda la temporada fijándome en él, ya que te lo dice un primo, bueno pues tal. Es 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 espectacular el trabajo que hace Sebas Muyano. Cuando está gris, pues como todos. Pero cuando tiene el día como el otro día, como, como partidos pero, pasados, pero, ¿cómo defiende? Ah, es él, un él siempre trabaja. Desde el primer día. Alberto, ¿no? él siempre sí. trabaja. Sí. Pueden salir mejor las cosas o peor, pero él siempre trabaja. Siempre, se demostró, desgasta, y siempre, siempre da demostró, la cara. Sí. No se arruga, pide el balón, no, cara. Y es, es, o sea, es el jugador del Oviedo que carga con más tarjetas amarillas a los contrarios. Sí, sí porque lo sí, sí, el sí, jugador sí, sí, que sí, sí, más tarjetas sí, sí, le, le sacan a los equipos sí, sí, rivales sí, sí. de, de Oviedo. Además es un jugador que vino con un perfil modesto, perfil uh -huh. bajo, uh -huh. o sea, era Pero dio sin, la cara sin, desde hacer, sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Y lleva siete goles, ¿eh? eh y dio y la ni, cara a... y ninguno de penalti. Oíste, sí, siete goles, ¿eh? Y, y dio <laughs> la cara siempre y pelea <laughs> con, y con el contrario. Ah, ahí lo dejo. Y es raca no, porque a él no le sacan tarjeta y él pelea con el contrario y sacanle al contrario. Entonces es vale, vale para y, su y, juego. Y un ratonero. Creo, y un ratonero. Creo, creo que habíamos hablado aquí muchas veces. Muchas veces que sí. El perfil que nos da, eh, es decir, la potencia que le da muchas veces a un equipo, la segunda línea, es decir, los jugadores que te aportan no. esos 5, 6, 7 goles. A final de campaña son muchos. Siempre que los de arriba, el de arriba, el todo, meta, meta 12, sus 15, 15, 15 sus 16 goles, que son los bueno, que le teníamos que seguir. Un van bien, centro, Felipe, centro. Van 8, no, van 8, nada más. 8, 8, 8, lleva 8. Seis, seguro? seis y dos de penalti, sí. sí. Ocho. Vale, vale. Seis y dos de penalti. Vale, vale, eh, oye, ojalá Borja Bastón nos tape la boca a todos y, 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 y nos meta otros 12 goles no, y la, en lo que queda, queda estos cuatro gola. de la tertulia que no tenéis ni idea, pues, sí. ojalá. Y, y que venga aquí a refalzarnos con el morro y no lo yo diga como, aquí. Yo como lo defendí a, a mí. mí no me dirá tanto. No no, a no, ver, no. A ver, a no, ver no. aquí se defiende a todos los futbolistas. Cuando están en épocas bajas, pues se critican. Son delanteros. Y cuando están en épocas altas, tío, pues se La ley del Delantero. Yo, yo, aquí cada uno dice lo que, lo, que, lo que piensa, lo que opina. Aquí hay libertad para todo. Yo lo veo de una forma, tú lo ves de otra, sí, tú lo también. ves de otra, pero siempre desde el respeto a, a nuestros sí. futbolistas. Yo, yo ahora me, me queda una duda. ¿Y ¿A quién saca si entra Colombato? Porque Colombato es el mejor jugador de noviedo yo eso creo que no lo dudamos nadie y si entra Colombato, a quién sienta? Bueno hay un chaval ahí oh, que se llama igual Santi, oh, que es de oh, apellido Cazorla, no sé igual no, no Jimmy, no sé no, no lo sé, no, pues no lo sé eh, a mí... si, si entra esto, Colombato no sé. con Cazorla, Colombato eh, tiene que hacer el trabajo de Jimmy eso está claro. Eh, eh, ¿Alguien tiene que defender? Sí, sí. ¿Alguien tiene que sí. También se recupera Luismi, ¿eh? Me entran muchas dudas, lo ¿eh? Luismi jugó en Sí, Pucela. pero... pero, claro, pero sí, un jugador sí, en proyección como Jimmy, moverlo ahora... Sí, pero según la proyección sí. que lleva, va creciendo partido a partido. El pero Jimmy, según juega el equipo... A mí se me haría muy difícil, ¿eh? Pero es que, que es, una, es complicado eso. Pero... Eh, es, es... Para eso pagamos, ¿eh? A, no, claro, para claro, el entrenador, claro, para Que tome decisiones. ¿Eh? Y, claro. y acertadas. No para que tome decisiones no, por tomar. Que se, se, se mojen y moje, moje eh, Cada vez que se le pregunta por un tema de estos, eh, sí. siempre dice lo mismo, bendito problema, Todavía me acuerdo del partido de Morevieta, que tenemos la defensa en cuadro y tuvimos que poner dos juveniles de 17 años. Mm. ¿Entiendes? Sí, sí. Bendito eso... problema, salen y van a un partidazo. Pero a ver, yo ahí tengo... Pasa que luego los veteranos yo... tapan a, a, a la progresión de esta gente. Yo ahí ¿entiendes? tengo mis dudas también. No sé yo, qué pasa Yo, yo sí. casi casi estoy con él. De que cuando juega Santi... De que cuando juega Santi... Igual, no igual, no igual lo resuelve... Lo, lo, bueno, también, lo guarda eh, la segunda, segunda parte. Pero te, no hay, algo, hay algo que siempre hemos dicho aquí. Que a mí Santi Cazorla me estaba gustando mucho más partidos anteriores cuando salí en el segundo tiempo que la vez que salió inicial sí. fue un partido en cambio, el otro día hay que hay que hay que dar el, no lo sé, el, va a ser el muy difícil de, del partido eh. A Sebas Moyano por los tres goles. Pero ya, para ya. mí es antiga zorra ¿eh? Pues ya, hombre, claro. Porque estás de acuerdo en que, que estábamos diciendo siempre de que, joder, no, sale. Está en ese momento. Y, eh, y, y, y no, es no, el que cambia. Está, estábamos diciendo protegerlo un poco por la edad que tenía. Ya, exactamente, eh, de que, exactamente. No, no desfondarlo. Que que no defienda, tener más que solo castigado a jugar. tener más castigado al equipo contrario claro pero, pero tal, bueno pues, eh, pero puede el, ser puede el planteamiento ser. salió perfecto se estuvo inconmensurable. Pero que, me pero que puede ser el movimiento así o sea Santi Cazorla lo entiende perfectamente y si hubiera que salir tuviera que salir el minuto 20 sale pero Santi es Oviedo y es Casa, y aparte, ya bueno, es otra cosa. Pues, bueno, no, Entenderás, pues, pues, nos estamos quedando sin tiempo. Pues a ver, Valladolid. Nos yo, estamos quedando sin yo, tiempo. Yo voy a ser de los que voy a ir a Valladolid, o sea, así que. ¿Bonja sí, con te... un resultado para Valladolid? Ya os conté. Va, un 0-1, un 0-1. 1-2. Yo 1-2. No, voy a ponerte otro. Yo, ¿Tú qué? 0-1. 0-1, yo 1-1. Sí, sí. van a empatar ahí. 0-2. Bueno, con dos cojones. Y, y un. Pequeño saludo. Sí, por supuesto. Eh, un saludo en especial a Alberto Montes, el truchón de Nava, que es del Sporting y le salió dos hijas del Oviedo. Lo siento, verdad, de verdad que lo siento. <coughs> Chisco, ¿te refieres? Bueno, <coughs> pues un saludo para Chisco. Bueno, y, y para todos ustedes, nos quedamos sin tiempo, es una pena porque seguiríamos aquí hablando del Real Oviedo durante muchos más minutos, pero la tele es lo que tiene y y las secciones también necesitan su, su, su tiempo, ¿no? Eh, nada, despedirnos y os emplazamos para el próximo lunes y a ver si venimos con esta cara de satisfacción como la del otro día contra el Burgos y ganamos en Valladolid y pegamos un puñetazo encima de la mesa que ya va siendo hora. lo Oviedo! Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema, bueno, pues. Eh, completamente distinto. No, ya, ya vamos a hacer una pausa en hablar del partido del, del fin de semana. Y vamos a hablar de un tema, pues eh, sin duda, bonito. Eh, dice la canción que Love is in the air y Love is in the Tartier. En este caso, ¿vale? Eh, el amor también crece en, en, entre las gradas del Tartiere. Es el caso de la pareja. Que me acompaña a continuación y que paso a presentarles. Ella está a ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, Juan. ¿qué tal? Y por el otro lado, Leo, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Bueno, pues ellos dos son dos sovietistas acérrimos, pero de esos sovietistas, 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 desde, desde que amanece, hasta que anochece, y decidieron declararse su amor, van a casarse, y qué mejor modo de declararse su amor que con un regalo, bueno, pues eh, tremendamente original en este caso. La artífice de todo ello, como suele pasar en el 99,999 de todas las relaciones, la artífice, la mente pensante de todo ello fue Tami, fue ella en este caso. Tami, ¿qué pasó y qué tiene que ver esta camiseta que aquí tenemos? Pues nada, pues le quería pedir matrimonio a, a Leo. Sí. Y se me ocurrió pues juntar un poco lo que más le gusta, sí. en este caso es el Oviedo, sobre todo, sí. el fútbol. Sí. Y nada, pues y, y algo más, el Oviedo, el fútbol. ¿Y que gane? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, vale, bueno, yo sí. Vale, eso también. Punto para Leo. Espero que sí, siempre sí. Bien. Y nada, pues hablando con una amiga, pensando un poco cómo podía ser, porque no somos muy tradicionales. Ajá. Entonces no me salía pues, hacerle un regalo típico que se le suele regalar a alguien con el que te vas a casar. Sí. Ni un reloj, ni yo ah. qué sé, busqué cosas así, un reloj, unos gemelos, y dije, pero si es que Leo no usa reloj. Yeah. Entonces, hablando con una amiga, eh, pues llegamos a la conclusión de que con la camiseta sería muy, muy guay. Con esta camiseta que tenemos con aquí. Esa, ¿Y en sí. dónde fuiste para la tienda? Fui a la tienda, eh, les comenté un poco que, uh -huh. bueno, que quería una camiseta, aunque Leo ya la tenía, pero sí. bueno, sí. aún así dije, tiene que ser otra sí. para guardarla sí. y que quede en el recuerdo. Pues les dije que, bueno, que. Quería poner un número, el sí. 10, que en este caso es el, los años que hacemos, ah, fue como el aniversario. Claro. Y le dije que quería poner mmm, algo para, relacionado con el tema, con el que quería sí. que fuera esto. Vale. Sí, sí, pues sí. dije, nos casamos. Entonces, bueno, pues nada, pues me dijeron que sí, que no sabía muy bien si se iba a poder, porque yo qué sí. sé, igual solo, yo qué sé, tienen plantillas de, sí, sí. yo qué sé, bueno. Y me dijeron que sí. Y nada, en 20 minutillos tenía la camiseta preparada. ¿Y ahí se la diste? No. Luego, eh, ah. el día específico, que fue el 19 de enero, que hacíamos 10 años, sí. le invité a cenar. Ah. Él no, se, no tenía muy claro. No Molía algo, algo. Se algo, lo olía, algo, pero algo no sabía que era exactamente el aniversario. ¿Sí? Y cuando llegaron los postres en, la, en el restaurante, pues le dije, bueno. Tengo un detalle. Ahí está. Y abrió la camiseta y tal, y me dice: A mí, pero si ya la tengo, la camiseta esta. Y yo, bueno, pero mira el dosal, a ver si te gusta el número claro. que te puse. Y cuando lo vio, pues. Y cuando lo vio, continúa él. Continúa pues cuando el... lo vi, me emocioné muchísimo, lógicamente. Claro, claro. Y me prestó por la vida. Claro. Y dijiste que sí, claro. La respuesta era obvia, no claro. hacía claro. falta que hubiese una respuesta claro. para, para eso. La respuesta era Pero obvia. sí, me gustó muchísimo porque eso, pues. Mezclo lo que más me gusta. Claro. El fútbol, el Oviedo y Tamara. Ahí está, ahí está. Bueno, eh, sois del Oviedo de siempre, ¿no? Desde toda la vida. Desde sí. toda la vida, desde, sí. desde bien pequeño. Sí, 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 Yo sí, creo sí. que desde, o sea, nuestros papás son sí. del Oviedo, tal, la familia. Claro. Tenemos mucha complicidad y con el tema súper sí, unidos. Sí. Ahí está. Se dice que las personas pueden cambiar de trabajo, de lugar de vivienda, de ciudad donde viven. Pero que no cambian de equipo, no es aplicable para todos. Eh, pero, en vuestro caso, ni cambiar de equipo ni cambiar de amor, entiendo. Porque claro. va, va íntimamente ligado. <laughs> para unido, siempre. íntimamente ligado. Totalmente. Eso, por supuesto. Claro, claro que sí. El obviado es como, como el primer amor. Te sí. marca y no, y no lo puedes olvidar nunca. Claro. claro mira, sí, mira qué buena reflexión. <laughs> Total. Eh, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos del Raloví, Leo? Eh, ir con, con mi padre al fútbol. Sí. ¿De qué, temporada, ¿De qué temporada hablamos? De hablaríamos de la. El primer recuerdo, recuerdo, recuerdo nítido que tengo ¿Sí? es de ver al Atlético de Madrid descender en el Tartiere. Ah, sí. Y yo, a mí también me gusta mucho el Atlético de Madrid, me gusta el Atlético de Madrid y el Oviedo, me gusta más el Oviedo y me acuerdo de ese partido perfectamente. Yo sé que antes de ese partido he ido a partidos con mi padre, pero. El primer recuerdo nítido es de ese, de ese partido. Un partido, por otra parte, frenético, ¿Sí? donde el Oviedo va ganando 2-0, el Atlético logra empatar, Hasselbein tiene un penalti que les dejan la categoría ¿Sí? y sí, sí. se lo para Esteban. Bueno... Hoy en día ese penalti lo hubiesen repetido. No, lo hubieran repetido porque Esteban <laughs> se adelanta sí, sí, del orden sí, sí. de dos tres pasos, tranquilamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente, partidazo. Y, y también me viene porque vivíamos al lado del campo. Claro. Y entonces parece que te vas empapando del ambiente, del, de todo. Cuando hay fútbol ahí, bueno, me acuerdo que se respiraba un ambiente especial cuando venían los equipos así más cerca, cuando venía el, el Depor, el Celta, tengo bueno. esos recuerdos de mucha gente por allí... Y bueno, un bueno. acuerdo bonito, la verdad. Perfecto. Eh, Tami, eh, Leo es del Oviedo y después un poquito del Atlético de Madrid. Sí. Leo es sufridor. Bueno, en, por, en por las tanto. venas lo lleva. Claro, entonces sí, sí. Eh, entiendo que tienes que aportarle paz. A total, tanto sufrimiento. Yo, desde que estoy con él, todavía veo más fútbol sí. y igual veo el Oviedo siempre, bueno, el Oviedo lo vemos siempre, sí. vamos al Tartier y tal, sí. pero ahora me tengo que comer partidos de la Leti y encima últimamente que ha jugado no sé cuántas veces en dos semanas. Sí, es verdad. Entonces, todos los días mientras se cena se ve la Leti también. Claro, claro, claro. muy bien, muy bien, muy bien. sí, sí. Eh, ¿qué estoy primer... aprendiendo muchas cosas. Ahí está, ahí está. ¿Qué primeros recuerdos tienes del Oviedo? Pues mira, los primeros recuerdos que tengo es ir con amigas de cuando el oviedo, ¿te acuerdas esas mascotas que tenía que eran Gelo y Gelín? Total, sí. pues yo iba al campo con mis amigas, rollo sí. que nos entrábamos más bien poco porque bien. lo único que nos gustaba era ir al kiosco a comprar chuches y ponernos las botas, allí en dos horas nos poníamos, vamos. Y tengo esos primeros domingos que íbamos allí las tres y éramos ahí. Encantadas. ahí, ahí, ahí. Claro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Qué bueno, oye, ¿y cómo estáis viendo el equipo este año? Porque en, no sí, te quiero imaginarme sincero. qué pasó después del derby. No sé quién se lo tomó peor. Yo no casi sé lloro, quién... ¿eh? Sí, yo no sé quién le dio <laughs> más bacella. Lo ella, llevé regular, ella lo digo, la verdad. Pero, ella, lo llevé, estábamos en casa con amigos y en plan me quedé como sí. chafada. Me decían, a mí, no pasa nada. Y yo, va. Sí. Ya, ya, pero. Fastidia. Pero pasa, sí, pero pasa. Sí, sí. Leo. Yo lo veo bien, pero le veo que le falta ese punch que tiene el equipo que acaba ganando, que acaba subiendo, que tiene a lo mejor. Dos o tres jugadores así un poco con, con dulce que te meten mm. goles. Pero bueno, lo veo lo veo que el camino es bueno, la verdad. Este año sí. Sí, este año por lo menos competir. Yo creo que hay que pensar en la siguiente jornada contra el Valladolid y no ir más lejos. Claro. Pensar en el partido del viernes y después del partido del viernes el siguiente. No pues se puede mirar a 14, 15 jornadas mm. porque hay que... Hay que mirar lo que viene, claro. y lo que viene es Valladolid. Sin está. duda, sin duda, completamente de acuerdo. Eh, Tami, quiero preguntarte una cosa, vamos a ver. Eh, quizás alguna vez ya alguien te la preguntó, pero tengo que preguntarte. Bueno. Vamos a ver. Eh, si leo <coughs> ese mmm, amor rojiblanco del Atlético de Madrid, vale. ¿fuera un amor rojiblanco? a 28 kilómetros, hubiera surgido igual, Uf. ¿estaríamos aquí sentados o estaríais eh, Creo que... a dar el paso de...? O sea, no lo sé, a ver, igual sí... Pero en casa iba a tener problemas, porque sí, mi ¿no? padre, vamos, <laughs> entraría así allí como... <laughs> en plan regular entraría, totalmente. Sí, como en sí, sí, territorio sí. como antes, allí de esta manera. Es que yo creo que el que ir al fútbol también nos ha unido, ¿sabes? Claro. Es, una sí. co como es un plan que hacemos siempre y es una cosa pues, que, que nos ha unido bastante, la verdad. Sí. Si hay fútbol, no hay más plan. No o sea, ese plan. día sabemos que hay fútbol, sabemos, o sea, yo qué sé, buscamos en Google el calendario, bueno, que sí. ya se lo sabe de memoria, yo lo tengo que buscar. Claro. Y si ese día, pues normalmente vamos. A... ¡Epa! Perdona. Es todo pasión esta mujer. Sí. Ese día normalmente vamos a comer con mi padre siempre sí. y con un amigo de él y tal, sí. a veces mis primas pequeñas que también vienen claro. y después al campo. Bueno nada, perfecto, perfecto. Además yo tengo que decir eh, a, a Tami la conozco porque bueno pues eh, trabaja en el lugar de, de trabajo. Yo paro cada día, cada dos días y ella siempre me dice. Viste ayer el Oviedo, viste sí. esto, viste lo otro, sí, viste sí. Tal. sí, sí, tal. Ella vive eh, con sí, tremenda sí, pasión sí, eh, todo lo que tiene que ver con, total, total. con, con el deporte, con el fútbol, total. con el Oviedo eh, en este caso. Bueno, eh, ¿os casáis cuándo, Leo? 2025. 2025, bueno. Todavía. En junio. Ajá bien todavía todavía queda sí. todavía queda y entiendo que eh, teñiréis todo de azul o sea, Ay, pues eso, eh, eso que dicen de la novia tiene que llevar algo nuevo el busado, algo azul de azul de azul de azul igual de arriba abajo no sé <laughs> yo de arriba abajo perfecto eh, leo el color de la corbata creo que ya lo tienes más azul clasito. Todo azul. Tal cual. Todo azul. Tal cual. Qué bueno. a mí Y a mí te voy a decir otra cosa. La equipación que me gusta del Atlético es la azul. Ah, mira. Mira, ah, mira. Hasta, ahí, hasta, ahí, hasta, ahí, hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, ¿Qué más os quería preguntar yo? Eh, ¿Cómo se lo tomaron vuestras familias? Eh, porque entiendo que esto ya fue después de 10 años. Sí, y dices, Oye, esto ya, esto ya, de moda. Sí, ahora, o, ¿no? o sea, ahora o nunca no, pero nadie de mi familia ni de la de él se esperaba que yo fuera a tomar. O sea, no hablé con mi familia hasta después de... O sea, nadie lo sabía. Bueno, mi madre me acompañó a hacer la camiseta, eso sí. sí. Pero mi padre... Nada, sabía nada, cero, cero. Y nada, súper bien, porque estamos como súper unidos todos, ¿sabes? O sea, su familia ya es mi familia y yo creo que viceversa. Claro, y tú también, ¿no? Sí, 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 Ya después de 10 años, claro. como me dijo mi madre, bueno, y era hora de que no fueseis <laughs> los eternos novios. Ahí está, ahí está. Ya era hora de que dierais sí. el paso, ya era hora de que dierais el paso. Pues me alegro mucho, muchachos. Eh, ambos dos, eh, Leo, Tami... Que tengáis, bueno, pues, eh, la mejor de las bodas, que lo que el amor ha unido y el Oviedo ha bendecido, bueno, pues que no lo separe nadie, que seáis tremendamente felices. Vamos a regalarle Ay, esto a la novia. Así, de, oh, y, de improvisado. Yay. Hubo que transformar, hubo que transformar el, el, el corazón en este caso. Qué guay y nada que sigáis igual de fantásticos que viváis bueno pues con la misma pasión e intensidad sí. que vivís el, el fútbol y el Real Oviedo en este caso Va a seguir así, yo creo. que viváis eh, eh, vuestro amor y que seáis eh, tremendamente felices para finalizar sí. muy rápido se sube este año este año sí este año sí este lo año dice sí. ella con toda la autoridad del mundo no, él dice que hay que ir partido a partido. ¿Jugador <laughs> favorito de Leo en lo que va de temporada? De lo que va de Pregúntala a Tami primero, casi lo pero, pienso un poco. Pero no será para decir el mismo, eh, no, no. no por ahí no, eh. Yo lo no, tengo claro, no. para mí mi jugador favorito es Viti. Viti. Sí, Correcto. me gusta como que siempre está por ahí corriendo todo el rato, sí. está en todas partes, no sé qué, me encanta. Viti. Sí. Jugador favorito este año eh... Colombato, Colombato y temporada de, de Luengo también. Sí, además de verdad, Temporadón de Luengo. Chicos, eh, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros ti. esta noche. Eh, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de haber hecho algo distinto. No va a ser todo, oye, tienen que jugar más arriba, más abajo. No, no, no. no, no. Tienen que jugar con pasión, como juegan ellos en este caso. Gracias gracias a, los a ti. Dos. gracias. gracias a ti. Y ahora nos vamos muy rápido, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Recta final del programa de hoy, ya lo vieron, qué bonito es el amor, como decía una persona muy querida para mí hace mucho tiempo, qué guapo lleker ese. Bueno, perfecto, vamos con el Valladolid, con el próximo rival del Real Oviedo, con el Real Valladolid, ¿recomenzó todo, Marco? Sí, eh, se cesa a Cervera, se trae a Luis Miguel Carrión, ese día pues da las primeras pinceladas mm. de lo que quiere. De, de su Real Oviedo. Al final tenemos una mala derrota, un golazo que nos meten a última hora, sí. pero eh, se vio que, que esto iba a reflotar. ¿no? Eh, creíamos que, que todo era muy mal hasta que real, realmente fuimos a Elda, sí. hicimos aquel partido maravilloso. Y realmente yo creo que con el Valladolid empezó todo. Con el Valladolid empezó todo, efectivamente. Marco, antes de analizar el Valladolid, voy a hacerte una pregunta para la que te pido la sinceridad máxima. Cuando se perdió con el Valladolid en casa, eh, cuando el equipo pierde con el Valladolid en casa, ¿tú pensabas que llegada la segunda vuelta al partido contra el Valladolid, ¿se iba a estar donde se iba a estar? ¿Dónde se está? No, para nada, porque la mochila era súper importante, ¿no? Dice, al final eh, el Valladolid eh, podía empezar mal. Eh, pero es un trasatlántico eh, económico es el equipo con con más tasación de futbolistas en la en la segunda sí. división futbolistas eh, eh, internacionales incluso en su en su plantel que nos lleva a Raúl Moro por mucho sí. por mucho dinero que fue capaz de, de fichar también a Johnny Montiel sí. y, a, y darle la baja sí. ahora en el mercado de, de invierno que que Ronaldo tiró la casa por la ventana para tener un equipo sí. para subir y ahora mismo es el equipo que marca eh, la promoción, ¿no? La promoción. Es decir, con un punto más que nosotros, con nueve derrotas, es decir, tres derrotas uh -huh, más que, uh -huh. que nosotros, y realmente <laughs> eh, por fútbol, es verdad que el, el sábado después de nosotros, eh, yo estuve viendo el, el Sporting Valladolid, uh -huh. y se ve un rival con un ritmo otra vez importante, ¿no? Sí. Merece ganar en el, en el Molinón pero a veces los merecimientos sí. luego se le hizo largo y, y se le hizo muy, muy largo los 90 minutos en el molino. Efectivamente. Bueno, ¿cómo juega este Valladolid de Pezzolano? Bueno, el equipo de Pezzolano juega con un 1-4-4-2, juega con los eh, hombres de banda, pues en Nadí y Iván Buk muy rápidos que hicieron sufrir mucho a los dos laterales de, del Real Oviedo, mm. del perdón, del Real Sporting. Sí. Tiene un hombre como Silla en, en la punta de, de ataque, que es el máximo volador de, del equipo, y un futbolista, yo creo que de los mejorcitos de la, de la categoría, que es Messenger, en la media punta o en la segunda punta, porque a veces juega, juega de media punta. Eh, bueno, tiene un portero como Masic. Sí que no empezó jugando pero al final volvió a, sí. a jugar que ya jugó en la primera división con ellos y tiene dos centrales muy muy experimentados como Boyano y, y Tárrega, que son futbolistas que le dan un nivel de equipo de primera división mm. eh, apostarías por ir a por el partido desde el pitido inicial no la apostaría lo sé fijo sí. sí lo sé fijo porque porque tenemos un entrenador que no se anda a medias no va por los mm. empates no eh, algunas veces nos pueden pintar la cara, algunas veces nos pueden eh, dar un, un mal día, como nos pasó con el gol de, de Nacho Méndez en el, en el Molino o como sí. nos pasó en, en Miranda de Ebro. ¿no? Pero es un equipo que siempre sale a ganar, es un equipo que sale a buscar, un equipo que... porque sabe que tiene mimbres ¿no? sí. y sabe que tiene futbolistas para eso. Y lo que mejor va al oviedo es con una buena delantera, pues no, a lo mejor no tenemos que defender tanto como defendíamos con, con el señor Cervera. Mm. ¿A quién dejamos de, de ese elenco de jugadores que tiene Mediolid? Bueno, ¿A pues, quién dejarías dando una vuelta, no sé, por allí? por? por yo dejaría eh, a Monchu, Monchu, que es el futbolista, el mediocentro, que es el que les hace, les hace que todo en algún momento fluya muy bien, mm. o a Messenger. En este caso dejaría a Messinger. Claro. En lo extradeportivo, eh, dentro de lo que es este partido contra el Valladolid, otra cosa que no se entiende es un desplazamiento que sería masivo para la afición del Real Oviedo, que vaya a la Liga y te lo ponga de viernes. Ah, y a quien más fastidian es a, a la propia Valladolid. Ellos venden que la Liga son de los aficionados, ¿no? Sí. Ellos venden que la Liga es la Liga, luego. Sí. La Liga es su Liga. Sí. La Liga es la Liga de la televisión. Sí. Sí. La Liga es la Liga que no miran que hay una hermandad entre Valladolid. Y obviedo que podrías, que podrías eh, eh, desplazar 2.000, 3.000 personas en un sábado, eh, porque dejar muchísimo dinero en la ciudad. Y lo que hacen es ponerte un viernes, ocho sí. y media de la tarde, cuando la gente sale, pues normalmente a lo mejor a las 7 de, de trabajar y no se puede desplazar. Sí. Y luego cortarte entradas. Hay problemas sí. para entradas, cuando realmente eh, sabes que no va a haber un problema, de los problemas va a haber los típicos de aquel que, que a lo mejor se puso mal por el alcohol, sí. pero va a haber los típicos por si va solo a la ciudad ¿no? sí, 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 entonces sí, sí. yo todos esos problemas, al final lo que quiere yo creo que Tebas lo que quiere es que no vayamos al campo, que lo veamos por su televisión y el fútbol es de los aficionados efectivamente pues eh, Marco Andrés Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta gracias noche te vemos eh, si Dios quiere el lunes para hablar esperemos, bueno pues de un buen resultado uh, para los azules llegamos así al final del programa de hoy. Ya vieron que hubo de todo. Goles, amores y muy buenas sensaciones en este caso. Nos vamos. Gracias por su atención. Les vemos el próximo lunes. Buenas noches.